¿Cómo va, amigos? Muy buenas noches. Ustedes me dirán por qué estoy así. Bueno, ¿qué tal, Judito Sendra? Ahora enseguida va a estar la doctora seguramente ya para ingresar por video en esta vuelta, y si no, la llamaremos ya si no se puede comunicar. ¿Por qué estoy así? Porque han dicho de que salen de casa y desprolijos. Entonces me dije, y me dijeron que porque salía desprolijo uno no es periodista. Bueno, nos pusimos el saco, la corbata, una camisita azul petróleo, para hablar un poquito de lo que pasa hoy en día en este huracán sorpresivo. En este huracán que realmente uno dice, che, vos hiciste campaña, vos hiciste esto, lo. No. Nosotros acompañamos y tratamos de buscar lo mejor. Cuando estén las cosas malas, las vamos a criticar. Como por ejemplo, el mercado de pases. ¿Vos estás conforme de este mercado de pases? Algunos sí, algunos no. ¿Vendrán más jugadores? Sí, van a venir más. ¿Y qué pasó con los chicos de las inferiores? ¿No era que en la conferencia que dio, la nota que dio Kudelka, es muy importante tener a los pibes también para colaborar? Pero estamos armando casi un equipo nuevo. Sí, lo necesitamos el equipo nuevo. Por supuesto, nuevo no. De buenos valores, buenos talentos. Y hay muchos de ellos que llegaron y que realmente son buenos jugadores. A algunos les puede costar un poquito más, les falta un poquito de trabajo. Y a otros quizás no, quizás ya vengan con una preparación apta para ser titulares. Vamos a hablar, mientras yo veo si la doctora está conectada, vamos a hablar también de lo que pasó en los amistosos. Usted dice, pero si no lo vieron, ¿cómo van a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? Es muy fácil. Yo tengo los goles. Ahí baja la voz. Baja la voz porque va a entrar la doctora. Yo tengo de Argentinos Juniors. Uno es periodista y hurga, busca. No es que quiero decir, che, ¿por qué vas a poner? No. Lo que podemos contarle a ustedes, mientras la doctora ahora sí, ya tengo la cámara, se va a preparar, se va a sentar, ahí está. ¿Cómo está, Ale? Ahora sí se escucha a Rivadero, ahora sí, ¿no? Contestame así, Rivadero, ya me quedo tranquilo, mientras después vamos a compartir en los grupos quemeros. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Eduardo? Mientras me estoy ubicando acá porque salen los nombres y yo no estoy acostumbrada a esto y soy un desastre. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Gracias, Rivadero, del CIPI. El problema no son los refuerzos que vienen, el problema es que... Vamos a hablar también de esto, Vicente, Antonio Lea. Bella, dice Gustavo Álvarez, para la doctora, la quieren en cámara, doctora. Bueno, hay algunos que se me pasaron, mil gracias por estar ahí, Julito Sendra, todos. Doctora, yo le estaba contando a la gente rápidamente, haciendo un reconto, y usted me va a tirar unos títulos, que vamos a hablar y vamos a mostrarle en forma casera los goles, los tres goles de Argentinos Juniors. No porque somos, queremos hacer mal, porque de ahí vamos a deducir el por qué quiere quizás Kudelka traer arqueros, cosa que para mí no, pero tendrá sus razones, y también vamos a ver cómo salió en el primer partido, en el gol que le hace Coronel a Mesa. Vamos a ver los dos goles de Argentinos Juniors. ¿Qué tal José María Sánchez que le hicieron a Cambeses? ¿Son culpa del arquero o son culpa de los defensores? El periodismo es así, le gusta a quien le guste. No tenemos imágenes, la tenemos que buscar en otro lado. Correcto, doctora. Sí, hay que traer un arquero. De eso se trata. Exactamente. De eso se trata el periodismo, ¿no? Bueno, vamos a empezar por lo que la mayoría de la gente opina y pregunta. Y la voy a dejar a usted, doctora, para yo poder compartir en los grupos y en los muros personales. ¿Qué opinamos nosotros de los refuerzos?
Usted tiene todo anotadito, Doc, como para empezar, o quiere que le dé una mano y le ayude. Me tenés que dar una mano porque entre la memoria y algunas cosas que tengo anotadas y otras que no me salen en pantalla, bueno, más o menos, sé que hay seis. Bueno, vamos a empezar por el Son lateral seis. derecho. José Luis Gómez, un jugador con experiencia, que lamentablemente por problemas médicos, clínicos, no de rodilla, de esto y el otro, tuvo que pasar ahora unos días y va a tener que tomar ritmo después. Y Podríamos acuérdese que el día. decir ¿Sí? gastroenterológicos del tubo digestivo bajo. Podríamos Exactamente. decir. Podríamos Listo. decir. Podríamos decir. ¿Qué opina de Gómez? ¿Es un jugador interesante para Huracán? Sería un jugador interesante cuando lo vimos jugar, que gracias a esa forma de jugar ha llegado a una selección que no ha tenido mucha suerte. Si pudiera conservar, digamos, si pudiéramos detener el reloj y retrotraerlo a ese año, a ese lugar. Después ha sido intermitente, le han ganado más las lesiones que el fútbol, y bueno, será una apuesta y crucemos los dedos para que sea Huracán el equipo en el que se tenga que reivindicar. Bien, seguimos con la segunda incorporación. Vamos a hablar de Vera, el jugador también de Lanús, un mediocampista Facundo con Vera. llegada. ¿Qué opinas? Yo le veo un futuro promisorio, hay que darle tiempo también. Es un nombre, son jugadores los dos, uno de 26. El otro 24, son jóvenes, se pueden adaptar, pero yo creo que si no encontramos en estos amistosos, que vamos a contarle después los amistosos que faltan, el ritmo, se nos va a complicar. ¿Qué opina de Vera, Totalmente. doctora? Bueno, un jugador que llega a préstamo con opción de compra, no lo vi. Espero que sea un poco más que Cristaldo. Esa es mi Bueno, esperanza y es lo que espero. bien. No lo vi. No puedo decir No cómo lo va a vi. ensamblar o cómo va a encajar en Huracán. Si yo juzgo por los resultados, no puedo opinar. Bien. Pasamos al jugador Jonas Aquí Acevedo. que, ah, Acevedo. Ah, no, Jonas Acevedo de Quilmes. Se le compró el 50% del pase, 210 mil dólares. La Bien. cláusula de rescisión, 3 millones de dólares. Un jugador que viene con ritmo. Estuvo jugando hasta hace una semana y media. Sí. Bueno, en Quilmes se ha Jugador joven destacado. también. Se ha destacado en Quilmes. Exactamente. Es lo último que hemos visto. Así que esperemos que tenga esa movilidad, que sea más constante y que se adapte a Huracán y que juegue al ritmo que Huracán lo necesita. Bien, pasemos al 5, Enríquez, el jugador de Godoy Cruz, que hizo su carrera en Godoy Cruz, comenzó allá por el 2015-2016, no recuerdo bien, viene a préstamo con cargo y también con opción. Es un jugador que puede jugar tanto en la mitad de la cancha como 5 o también retrasarse, que lo hizo muchas veces en la defensa de Godoy Cruz. ¿Qué opinión le merece Enríquez? Bueno, es un jugador que viene igual que el jugador anterior, que es Jonás Acevedo, producto del mismo manager, que ha sido muy criticado ese tema, pero bueno, vamos a darle confianza. Viene de Godoy Cruz, de un Godoy Cruz que no lo trajo de pretemporada porque tenía un tema contractual, no arreglaba su contrato, entonces no viajó a hacer pretemporada acá a Buenos Aires. Es un jugador que a Godoy Cruz le rindió, no es algo espectacular, pero lo que nos puede ayudar es que tiene más de una función para cumplir y eso en algún momento nos puede llegar a ayudar, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a tocar el turno, si no me equivoco. A ver, a ver, a ver. A El Triverio. hombre gol de Triverio, de Quique. Yo le dejo que usted opine y después yo lo voy a hacer muy cortito con todos. Triverio. Bueno, una incógnita.
un gran signo de interrogación. En el último tiempo solamente ha convertido un gol. Me voy a guiar por lo bueno de Triverio y que encuentre lo que este año no ha encontrado afuera, que es el gol, y que vuelva a ser, aunque sea el 50% del Triverio que fue en su buena época. Hasta el momento, bien, bueno, ¿qué tuvo? ¿Un solo partido amistoso? La verdad que el gol nos sigue faltando. Bueno, hola doctora, qué linda que está. Juan Calegranza. ¿Podría venir Rincón del Oporto de Portugal? Podría. Es un jugador interesante, quizás el colombiano, gracias, el colombiano Cuero a mí me gusta un poco más, a mí personalmente, pero podría ser una incorporación que pueda aportar. Y pueda aportarle también a Triverio, que yo realmente a Triverio yo le voy a dar la chance. No se pudo haber olvidado de hacer goles. Recordemos que en esta última etapa en México es donde no hizo goles. En su primera etapa salió goleador en México. Entonces hay que ver también el porqué de ese bajón. El equipo se lo cambiaron, los compañeros se lo cambiaron. Sí. Hay jugadores que ya están acostumbrados a jugar con alguien y después les cuesta volver, cuando son excelentes jugadores, se acostumbran rápido. Cuando son jugadores que realmente necesitan un apoyo, cuesta. Yo le voy a dar mi poroto. Y el que me queda, ¿qué tal Cristian Cano desde Arica, Chile? ¿Cómo estás? Se trajeron buenos jugadores de brillante. Por eso, Vicente, son buenos jugadores. Pero los tenemos que ver. Los tenemos que ver cómo se acomodan, doctora, al equipo, o cómo los acomoda Kudelka al equipo. Y ahí estoy con Olea. Hay que ver Kudelka cómo los para. Yo, personalmente, le critiqué siempre que a Briasco me lo hacía jugar por izquierda todo el tiempo. Bueno, después vamos a ver a Briasco dónde lo ponen en Boca, pero para saber dónde lo ponen, nada más. Y ahí podemos ver si estábamos equivocados los periodistas o los que opinamos sobre fútbol, o el técnico también tiene sus errores. ¿Es así, doctora? Seguro, seguro. Por el momento, lo único que vi de Briasco es por donde debería haber estado, por la zona que debería haber estado en Huracán, que es de 9 o entrando por derecha. Eso es lo que vi en Boca. Bueno, ya le tiramos una puntita, gente linda, que pueden compartir el programa. Suplente juega por afuera Rincón. Briasco ya hizo un gol de centro. Ahí está Rivadero. Por eso. Gracias por el dato. Gracias por el dato. Guanchope también hizo un gol de penal, la picó, se la atajó el arquero, pero la picó primero. Se la quiso picar, le salió mal. El arquero la atajó y tuvo tanto que volvió y se la pasó por arriba de la cabeza. El amigo Miguel en cualquier momento va a entrar, vamos a que me avise y vamos a estar ya pendientes para que él entre y también dé su visión. Me faltó Candia, doctora, si no me equivoco. Yo creo que Candia... Bueno, sí. Candia, yo pienso que tiene unas ganas bárbaras. Pienso que es el que viene con un hambre de quererse comer todo. Tiene toda una familia atrás que cada cosa que hace, que publica, la celebra. Por ejemplo, va a tener el número 20 en su camiseta. Y la familia ya está enloquecida con esa posibilidad. Y bueno, y tiene muchas expectativas. La misma, tiene más expectativas que nosotros, pero nosotros, por lo menos en mi caso, espero mucho de Candia. Porque por lo de Arsenal y porque veo la personalidad que tiene él. Veo esa personalidad que se quiere comer todo. Y me parece que siempre tuvimos algún uruguayo. Es hora de que tengamos otro y que se destaque. Son de los buenos uruguayos que vienen con hambre. Con mucho hambre, como dice Rivadero. Candia es el mejor, muy buena contratación. Sí, para mí también, por eso, también se le compró el 50% del pase. Interesante, eso es interesante. Le tengo mucha fe al uruguayo.
Hay Sí. uruguayos que realmente quieren, quieren, quieren. Lo tengo a Migue. Vamos a recibirlo y después, doctora, vamos a Sí, cambiar. dame un Lo voy a ratito. poner con altavoz y después vamos a hacer el cambiazo en 5 minutos. Hola, Migue, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Edu. Buenas noches, Ale. Quemeras, quemeros. Gracias, Edu, por darme pie para entrar. Disculpe la demora, se me complicó un poquito. Te estoy viendo ahí de tragedia. ¿Qué? ¿Tenés un cumpleaños? ¿Un 15? ¿A El dónde vas? ¿A qué programa está vas? dedicado a Dani Pérez, Ah. que tiene cuatro Facebook. Cuatro. Facebook. Mirá Cuatro. vos. Mirá vos. Y Dedicado a él, entonces. tiene mucho trabajo. Muy bien, ¿eh? claro, y me ataca un poco de todos lados. Tiene Y mucho bueno. trabajo, se nota. Mucho Y trabajo. se nota. Tiene No, cuatro. se nota que tiene ganas Cuando es de. muy trabajador, se Bueno, nota la gente. debe ser tu fans. a ver, Lucho Quemero, Godoy nos mandó a Enrique y ya contrató a Acevedo de Unión Libre. Godoy Cruz, sí. A Enrique, sí. Pero ¿sabés que Acevedo estaba por arreglar con Unión cuando se barajaba? Parece que no llegaron a un arreglo y chau. El arquero Julián de Colón quedó libre, es verdad, no renovó, pero él tenía la pretensión, Miguel, doctora, de volver a Uruguay. Eso es lo que dijo cuando salió campeón, ¿eh? Tenía la intención de volver a Uruguay. Mire, ya que estás, la doctora me cerró con los 6 refuerzos que hay hasta hoy en día. Todavía hay que ver el asunto del arquero que se está apalabrando, otro jugador que puede venir. ¿Me podés dar la impresión tuya de los 6 adquiridos o los que llegaron a Huracán, como lo dio la doctora? Porque la gente pidió nuestra opinión. Perfecto, bueno, Lucas Vera parece que va a ser un muy buen refuerzo, se habló muy bien de Gómez. Triverio es un jugador que digamos que por lo que se va a escuchar vamos a gritar algunos goles de él. A mí me resulta más interesante el tema Candia, que yo creo que también vamos a tener ahí algo positivo. Y mucho de Enrique no te puedo decir tanto como de Acevedo, pero yo pongo mis fichas a lo que es Triverio y Candia, que me gustaría ver qué explosividad le va a dar ahí esos dos jugadores con respecto a las 6 incorporaciones que hasta ahora tiene Huracán, ¿no? ¿Usted recuerda de dónde vienen estos jugadores? O Dale. sea, Vera y Gómez de Lanús, Triverio de Gimnasia Grima de La Plata, Candia de Arsenal, Acevedo de Quilmes y Enríquez de Godoy Cruz. Exacto. Enrique, sí. Mira, hablando de lo que falta del arquero, de esto y que el otro, yo no sé cómo está el tema Marcos Díaz, seguramente en la Sí. semana o el próximo domingo tendremos alguno del tridente. Realmente nosotros no los quisimos sacar hoy, primero porque ya el presidente no iba a poder salir. Y segundo porque no queremos meternos cuando hay este tema de incorporaciones, porque es una presión quizás extra, ¿no? Para la dirigencia, porque yo le digo, Díaz, Domínguez, Lampe, Migue y doctora, en un momento sonó el nombre, pero pedían 200 mil dólares por el préstamo, por eso no recaló en Huracán. ¿Se acuerda, Doc? Sí. Mira vos. Miguel. Y Lampe, Lampe, ¿te gustó Sí. Lampe, Migue? A pesar A mí me gustó, la que... verdad que ser un arquero es una muralla, pero así con los temas de selección, con los arqueros de selección, ya tenemos lo que se atajó el otro día también Anthony Silva, y sabemos también lo que produjo en Huracán, ¿no? Así que verla, te estaba escuchando, los estaba escuchando atentamente, y por ejemplo, esto es una realidad, hay que ver a los jugadores, dijiste algo, Eduardo, hay que ver cuando empiecen a estar en Huracán, a ver cómo van funcionando, ¿no? Cómo se fusionan en este Huracán. Ahí es donde vamos a empezar a ver, porque justamente con este arquero podemos decir de que sí, vimos unas muy buenas atajadas, pero Anthony Silva el otro día también atajó bastante bien, después no le fue bien en los penales, pero a lo que voy, ¿no? Después pasan estas cosas y en Huracán por ahí hay jugadores que funcionan y jugadores que no. Mira, Lucho Quemero, chicos, dice que Banfield anunció a Marcos Díaz. No lo Ah, sabemos. les cuento A una ver, cosa, top. sí.
Marcos Díaz tiene tres candidatos, tres clubes candidatos que lo pueden contratar. Y les digo, en estos amistosos no estuvo jugando. Talleres ve con buenos ojos de que deje la institución porque tiene un sueldo muy alto. Entonces se descargarían de un sueldo alto y más o menos Marcos tiene tres novias que lo están buscando. Bueno, tema arquero entonces, ¿habrá un nombre bajo la manga, sacando a Díaz, a Domínguez, a Lampe? Vamos a nombrar a Lampe porque también está buscando equipo, qué sé yo. ¿Habrá otro nombre, Miguel? Tiene que ser José del María. agrado del técnico, del agrado del Claro, técnico. José María Sánchez dice que no, basta de arquero, quiero un 10, quiero un 10. Bueno, Víctor Hugo Delgado está para jugar, doctora. No, No, ya no, para no. nada. Hoy Qué lástima. estuvo dirigiendo, hoy estuvo dirigiendo la Bien. liga. No, 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 Bien. con Lanús. Bien. Miguel, el arquero de Sí. Colón, Burián, el uruguayo, Sí. que dije que las pretensiones de él eran irse a Uruguay. ¿Te gustaría también? Es un tipo experimentado. Si traen un arquero, si no se da lo de Díaz, no se da lo de Domínguez, no se da lo de. De Lampe, ponele. Va a estar el ex Hoy arquero de la justamente tuvimos selección. una charla arqueros nosotros, ¿no? Sí. Y no fue justamente con respecto a los refuerzos, fue a lo que tenemos, tanto Cambeses como Mesa. Exacto. Exacto. Vimos, ¿no? Algunas cosas que todavía no se han modificado y sí habría que ver por ahí, ¿no? La posibilidad de... Está bien, estamos hablando de pretemporada, de que hay que acomodarse de a poco, de todo esto, pero... No lo veo con mal ojo al uruguayo. Marcos Díaz parece que está con muchas pretensiones. En otro momento se hablaba como que ya era un arquero puesto, ¿no? En Huracán. Y bueno, está en Pavés, digamos también que habría que ver si, perdón, el arquero de Bolivia, que habría que ver si está, o sea, que de los que vi es uno de los que más me gustó, ¿no? Que me gustaría que venga. Por eso te digo, habría que ver qué es lo que se sabía que hay dos ofrecimientos, por lo que nos habían contado, y se estaba esperando a ver cuál de esos dos podía llegar a venir. Peleada la cosa, pero bueno, seguimos viendo. Yo, como hicimos siempre, diría tirar nombres, esperemos a ver qué pasa. Sí, son arqueros que suenan y sería interesante tenerlos. Bien, vamos con la gente. Julito Sendra dijo que el Turco Mohamed dijo que el mejor socio que tuvo una cancha fue Víctor Hugo Delgado. Es cierto. José María Sánchez, la culpa no es de los arqueros, pues no estamos hablando de la culpa de los arqueros. No, no, Nosotros no. estamos hablando que el técnico pidió arqueros. El técnico pidió A ver. arqueros. Sí, Estamos es que apoyando sí. a los que tenemos, pero Cambeses, hay una realidad que recién dice Rivadero, no hubo un partido, tendríamos que buscar los que atajó de titular, que siempre recibió goles. Es Ahí cierto. estamos. Es ¿Eh? cierto. Bien. Y yo me voy a Dale, dale. remontar como siempre lo hago, y José María Sánchez seguramente me va a apoyar. Los grandes equipos de Huracán, fíjense que no tenía grandes arqueros. Y si hablamos del equipo, de este último equipo que tuvo logros de Huracán, que estaba Marcos Díaz como arquero, era un equipo bastante equilibrado. Y Marcos Díaz, ¿cuándo fue arquero Marcos Díaz? ¿Cuándo lo reconocimos? Con la Copa Argentina y atajó los penales. No nos olvidemos cómo llegó Huracán, cómo lo trajo el Turco. El Turco lo sacó de Colón y era segundo arquero de Huracán. En el debut se lesiona primero Pozo, que pasó mal la noche. Después Claro. se lesiona a él entrando al campo de juego y en el Sí. mismo momento convocaron a Monzón, que es que no concentró, que yo lo vi entrar en Ferro con el bolsito a Monzón. Ese partido se ganó con lo justo y no nos olvidemos que Marcos Díaz se recibió de arquero de Huracán o se convirtió de arquero en la Copa Argentina y después lo reivindicó en las Copas Internacionales. Pero era un equipo equilibrado, no era más que los demás y todos los equipos históricos de Huracán. Decime si Pichín Rovanti era un arquerazo, decime eso, No, pero decime si Monzón era un arquerazo. Tenía bien parado el equipo adelante. exactamente. Por eso lo que dijo José María Sánchez, Miguel, Doc, tenía razón. Los partidos no se pierden por los arqueros solo, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que no.
Vos fíjate que Bolivia se come tres por lampe, si no se come ocho. Oye, Claro. Miguel, siete, ocho, ¿no? Sí, Por pero eso. claro, un abrazo ahí a José María. Yo estoy queriéndole pasar justamente el link a Fabián Rodríguez, no se lo estoy pudiendo pasar. El tema es que para mí la falla no estuvo en los arqueros esta vez. Esa es una discusión que teníamos hoy, Edu, que ya Sí. que está lo podemos poner acá en la mesa, que es, yo por lo menos lo que vi, los goles, mucha culpa fue de la defensa, ¿no? De que hubo o sea, que las defensas, tanto la del primer partido como el segundo, tuvieron más fallas que, que los arqueros, me parece, por lo que vi en los tres goles, ¿no? Sí, vos aparte de hablar por teléfono, nos estás viendo en imagen a nosotros, Miguel. Sí, los estoy Bueno. viendo. Acordate que siempre llega con un delay. No, Ale, que cuando se sale así en llamada es como que hay un Bueno, pequeño delay, ¿no? vamos a hacer una cosa, gente Exacto. linda. Doctora Migue, yo voy a levantar el celular para poder y dar vuelta a la cámara mía y vamos a repasar para que la gente que nos está acompañando, el primer gol que se nos hacen es el del primer partido, después vamos a dar los equipos, todo, que pierde Huracán 1-0. ¿Correcto? Y después los otros que se lo hacen a Mesa. Después los otros dos goles son los que se le hacen a Facundo Cambeses. Vamos a tratar de que salga bien la imagen. Migue, teneme paciencia. Míralo vos. Cuando terminemos de ver las imágenes, recién ahí voy a bajar el celular. Así lo compartimos y la gente puede escribir y podemos leer algunos mensajes de ellos. Y después de eso sí. Vamos a hacer el cambiazo, así ya nos ponemos a tono como siempre. ¿Les parece, chicos? Estamos de acuerdo. Perfecto. Dale, bueno, yo voy a dar vuelta a la Dale. cámara. Voy a dar vuelta a la cámara. A ver, Eduardito, ahí. Voy a levantar. Voy a levantar. Voy a levantar. Acá tienen las imágenes. Va a ir sin sonido. Y ustedes me dicen, ¿eh? Si lo pueden ver Dale. bien, espérenme, ¿eh? Perfecto, Edu. Ahí Se ve vamos. perfecto. Ah, sí. Muy bien, bárbaro. Tenemos a Ringo Bonavena. Ahí está. Ahí está. Está un poquito acelerado el tema, Edu. No, es Demasiado. el. Pero es Es así. el video de ellos, ¿eh? Sí, sí, Ah, sí, porque sí. están como los audios en dos por dos bueno, en ahí YouTube. empieza el segundo partido, chicos. Ajá. Miren acá. Palo, bombazo, adentro. Ese es Cambeses. Sí. Si no, lo repetimos después de nuevo. Dale. Ahí viene el último. Ahí, Valenzuela, ping, adentro. Cambeses, en este sí salió mal. Después lo vamos a pasar de nuevo. Ahora, Migue, vos lo pudiste ver. Y yo ahora paso al muro de Globo de Primera. Así leemos si alguno pudo llegar a verlo, que dé también su opinión. ¿Tu opinión, Miguel? No, como te dije anteriormente, para mí va más, veo las fallas en la defensa más que en los arqueros. En este caso, para mí, en el mismo que vos decís que hay culpa del arquero, yo veo como que estuvo un poco lenta la defensa o dio muchas posibilidades. Bien, doctora. Yo lo que veo, lamentablemente, como esto pertenece a prensa de Argentinos Juniors y estas imágenes, yo no puedo ver ninguna de Huracán. Y a mí lo que me demuestra ahí que hay un equipo como que está armado y que está jugando y que queda muy expuesto el arquero de Huracán. Sí, yo veo que en las jugadas queda muy expuesto. Y bueno, va a haber que trabajar mucho. Pero no te puedo decir nada porque yo te podría decir, bueno, sí, Huracán llegó. Se jugó, pero bueno, fueron dos avances, fueron muy rápidos, ellos tocan bien, llegan bien, pero la verdad que no te puedo decir mucho. Sí está muy expuesto el arquero, lo veo muy expuesto, como que siempre, como, no te voy a decir que queda pagando, pero como que siempre, viste, se queda ahí. No Sí, responde. como dice el laborato, igualmente tiene que solucionar los problemas y hay que elaborar mucho. Es verdad, como dijo Miguel,
También la defensa tiene que mejorar mucho. Conchilia dice, no veo errores del arquero, muy flojos los defensores. Ya es un comentario. Ahora, lo que sí voy a decir es lo siguiente. En el primer partido, atajó Mesa, salió con los pies para adelante otra vez, que es algo que él mismo dijo que tenía que corregir. Hasta ahí vamos bien. Él reconoció que es uno de sus puntos flacos. Y después, en el segundo gol, como dice José María Sánchez, Cambeses hizo la lógica, tapa el primer palo. Sí, pero José María, te hago una pregunta. ¿No puede haber una reacción de ver si tira un centro, de tirarse? Como hizo, por ejemplo, el arquero de Argentina ayer, tapó tres pelotas de gol a los ecuatorianos tapando el primer palo. Pregunta para un ex arquero. Nada más. Ahora, Miguel, ¿vos tenés a mano la formación o mientras vamos preparando eso, hacemos el cambiazo? A ver si te veo. Tengo la formación, si querés te la voy diciendo. Empezamos con el del primer partido, ¿te parece, Ale Eduardo? Sí, sí, Vamos sí, sí, con sí. Mesa, Lozano, Moya, Grimi, Erquiaga, Marín, Jacob, Vera, Cabral, Triverio, Silva. Este es el partido que Huracán pierde 1 a 0. 1-0. Bueno, ahora le hago una pregunta. Porque yo vi publicaciones como que decían reserva Sí. para ese equipo. ¿Cómo lo tomo? No, porque la reserva tuvo otros partidos, Ah, Edu. por eso, por eso. La reserva tuvo otros partidos. Que si querés después te paso los nombres de quiénes estuvieron jugando, cómo salieron los partidos y qué partidos fueron. Bueno, reiteramos, Miguel, la formación del equipo que perdió 1 a 0. Empezamos con Mesa. Lozano, Moya, Grimi y Erquiaga, Marín, Jacob, Vera, Cabral, Triverio, Silva. La pausa es porque justamente para mí, o sea, no, para mí no, la formación fue un 4-4-2. Sí, exactamente. Y hablamos de Moya, el colombiano, en el Sí. primer partido. Bueno. Bueno. Ese terminó 1 a 0 con gol de Coronel para Argentinos Juniors. Ahora vamos a el segundo partido. ¿Lo tenés a mano, Miguel? Lo tengo a manos, ahí empieza con Cambeses, Valenzuela, que Valenzuela justamente se incorporó En ahí entre los sparring, Moya, justamente también de reserva, Meroya Ibáñez, Ibáñez que viene en recuperación, Jess Espina, Cristaldo Acevedo y Ramírez Candia. Hacemos un parate ahí. Hacemos un parate de ahí. El equipo de Argentinos Juniors no interesa porque ese equipo estaba casi todo, estaba mezcladito también. Observen la formación de este equipo, ¿no? El que pierde 2 a 0. Cambeses, ¿no? Lo saco. Defensa, Miguel y doctora. Valenzuela, Santiago Nicolás Moya. Meroya Ibáñez, ¿los cuatro de dónde? De la reserva. Y del club. Inferiores, del club, Inferior. cantera, digamos. Inferior, cantera. Bueno. Seguimos. Jesse Espina, dos más. Dos Sí. más. Lo Sí. sumamos a Cristaldo y al Sí. joven Jonas Acevedo. Sí. Cristaldo con más experiencia y Acevedo, Sí. 24 años, con Partido Nacional B, pero no en primera, jugó en la Reserva de San Lorenzo, etcétera, pero no en primera división. Y después Ramírez, me detengo otra vez ahí, Miguel y doctora, ¿de dónde? De la cantera. También. Y la incorporación Candia. Y Candia. Candia. Bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Qué Son tres podemos nuevos. entender? ¿Pero qué podemos entender en cuanto a que Kudelka, Miguel, en este equipo quiso probar a muchos juveniles y poner, por ejemplo, a Meroya con experiencia, bueno, Gese con unos partidos en primera, va, unos cuantos ya, Cristaldo y Candia, después los demás más o menos, ya sabemos. ¿Estará buscando, como dice él, insertar a estos pibes? Porque si vos
comparás con el otro equipo, creo que en el otro equipo había Cuatro. jugadores más de experiencia, ¿no? Y tenés a Marín, Grimi, Mesa y Cabral, que también, bueno, son jugadores que son de Huracán. Hay cuatro, ¿no? De los Exacto. cuales está nombrando a Cabral en el primer equipo de Huracán. Cuando venía, cuando ni siquiera estaba en vista. ¿Te acordás que esto no es un tema menor? Tenemos ahí cuatro jugadores, de los cuales la mayoría, bueno, son jugadores que fueron incorporados. O sea, Lozano, tenés a Jacob, Triverio, ¿no? Vera. Sí, la mayoría, Lozano, Lozano. Moya, Grimi, Jacob, Vera tienen sus partidos en primera, Claro. Triverio y el Mosquito Silva. Es un equipo con más gente de experiencia que el que le siguió. Sí, igual yo tendría, yo Eduardo, Ale, yo lo que sí, no me llevaría tanto por el resultado. Y tenemos otro gran problema. Pudimos ver algunas fallas, no gracias a los videos desde el lado de Huracán. Y esto sí es un problema, porque podemos ver, o sea, nos deja visible que hay una falla de defensa. Pero bien como viene la jugada, no las podemos tener y no podemos asumir de decir, sí, la culpa por ahí, digamos, fue en el mediocampo, o se trabajó, Argentino arrinconó a Huracán. Se puede dar una pequeña visión y tampoco el resultado tiene que ser algo importante, porque esto es una preparatoria, Huracán no tiene que, o sea, esto no, acá lo que sí tenemos que empezar a ver, que nos gustaría ver un poco más, es cómo se va desarrollando esto del fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque si Huracán no levanta futbolísticamente y no ensambla bien el equipo, el gran problema va a ser cuando sean por los puntos. Hoy en día esto es una preparatoria, el resultado. El peor resultado fue justamente que todavía hay ajustes que se tienen que seguir trabajando. Y estos ajustes se vio en este momento en la defensa, pero no sabemos si el gol viene, digamos, si la jugada viene arrastrándose desde el medio campo por alguna distracción, por alguna mala maniobra o porque Argentinos fue superior en la forma de juego. A ver, Exacto. para que se entienda esto, ¿no? Exacto. Miguel, mira, como dice Oscar Luis Rivadero, la verdad que están tocando de oído porque un periodista de Huracán no puede ver un amistoso. Nosotros no Sí. estamos, solamente estamos comentándole la parte de las imágenes que gentilmente las vimos en la página de Argentinos Juniors. Nada más. Exactamente. Nada más. Lo dijo el otro día Sergio Saturno, Migue, que en el fútbol está todo inventado. No dejar ver amistosos, porque le comparamos que la selección argentina fue la única selección en la Copa América que no dejó entrar a la prensa para ver los entrenamientos. Entonces, Saturno, con su experiencia, dijo, la verdad que uno no. No, se entienden, no se entienden, no se entienden. Rivadero, decime qué querés que digamos y nosotros te lo vamos a decir. Nosotros te lo vamos a decir qué querés. ¿Querés nombre de jugadores? Yo creo que no se lo saca ni al presidente los nombres de jugadores. Un sondeo, un olfatito que puede ser, pero creo que no se lo sacan ni al presidente. Después, ¿es Kudelka, es Garzón, es el utilero? No entiendo, pero ayúdame. Lucho Quemero, Edu, los primeros 15 puntos hay que sacar 10. Si no, estamos al horno en diciembre, chau Frank. Yo soy igual, soy optimista y voy a seguir siendo optimista. Gracias, Rivadero, quiere que nosotros seamos respetados. Muchísimas gracias, Rivadero. Vamos a hacer el cambiazo, Doc, ¿quiere? No hay problema, si querés te dejo los títulos, te dejo unos títulos. Ah, cierto, título, doctora. Claro. Bueno, así la gente va pensando. Culminó la pretemporada, parte médico, ya hablamos de los refuerzos, vamos a hablar de los que se fueron,
vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de efemérides, de cómo anduvieron las redes esta semana, las repercusiones. Estamos hablando ya de los amistosos, las rarezas que podemos encontrar. Vamos a hablar de los próximos amistosos, el fixture. No nos olvidemos del fixture, es muy importante. Vamos a hablar también de otras disciplinas, que eso seguramente lo va a hacer Migue, con hockey sobre patines femenino, masculino, sobre césped, fútbol playa, patín artístico, también reserva, inferiores, fútbol infantil, liga, y noti, juicios legales y estatutarias, y hay más información para este boletín, y hay nuevas informaciones. Nuevas. Gracias, Juan José Mora Lenís, desde Santa Cruz, Bolivia. Hermano quemero, hermano huracanense, huracán de ahí, Migue nos está mirando. ¡Hey, Migue! Sí. Nos está mirando Bolivia el presidente Juan José Mora Lenís. Qué bueno esto de los huracanes que nos están acompañando, y lamentablemente me das el pie para decir que no pudimos sacar a este huracán de Entre Ríos, justamente porque tuvimos problemas de luz esta semana, Edu, que fue en conjunto, así que pedimos disculpas, y este miércoles esperamos no tener ningún problema y ahí justamente empezar. Sí, así que bueno, lamentablemente, y no es por no pagar, guarda, No. Lamentablemente, pero fue un conjunto, increíble, en dos lugares totalmente alejados, como estamos vos, Eduardo, allá por Villa Crespo y yo acá en San Miguel, los dos con corte de luz, y a mí a las 4 de la mañana me llegó la luz. Sí, menos mal que no te dije que lo iba a hacer, porque me cortaron la luz también. Gustavo Álvarez, el presidente del Club de Fan de la Doctora, déjala hablar. La dejé hablar a la doctora. Dijo todo, solamente que se me escapaba el saludo. Ahí está, que manda para todos los huracanes. Había una pregunta antes, chicos, decían, ¿los amistosos son importantes como para ver lo que pasa? Los amistosos son importantes para ciertas cosas. Los resultados de los amistosos, para mí, no son tan importantes, para mí, personalmente, porque de los errores, me acuerdo en el 86, los amistosos perdimos un montón, doctora, Migue, ¿se acuerdan, no? Éramos un desastre. Y después salimos campeones del mundo. Entonces, yo creo que está por ahí la cosa. Y Lucho pregunta para los tres, ¿creemos que Garzón guarda algo distinto para estas últimas incorporaciones? Y doctora, están pidiendo mucho que hablemos de los notijuicios, ¿eh? Mucho. Se nos está complicando, hay una competencia, pero bueno, vamos a estar haciéndole frente siempre a todo, con la verdad. Los notijuicios están acá, nada más. Los demás son Sarasa, ¿eh? Acá la tenemos a la doctora, que legalmente tiene todo. Ustedes créanle a quien le crean. Pero bueno. Bueno, Migue, te corto, así la llamo a la doc. Bueno. Salí del video, volví a entrar, así te recibo. Doctora, cortamos 2 minutitos, va a bajar un poquito... Va a bajar un poquito el audio. ¿Eh? A ver, chau, Doc. Chau, salvo. Chau. A ver. Va a bajar un poquito. A ver, Doc. Ya nos vamos, sí. No se vaya, ya volvemos. Me tenés que decir, cierro, ¿qué hago? Esperá, me tenés que decir porque es mi primera vez y no sé cómo se hace. ¿Qué hago? A ver, ¿cómo salgo? No tengo idea. ¿Dónde está final? No, yo no. ¿Dónde dice usted que finalice? Bueno. Esperá que saludo. Voy a saludar a Analia Cerdán y Juan Calegranza, a Agus Minichelli, que lo está viendo, a Sergio Bernardini, a Fabián Rodríguez, a Juan Horacio Rodríguez, a Ángel Morales. Un beso para todos y voy a tratar de salir. No sé cómo, pero voy a tratar de salir. ¡Tin! Toque el botoncito. Listo. A ver, vamos a ver si lo tenemos a Migue. Gracias, Mora Denis, gracias. A ver si lo tenemos a Migue, a la doctora ya la estoy llamando, vamos a revisar urgentemente para hacer el cambio, ya está, miren qué rápido hoy, bajó el sonido, ya la tengo, la doc acá en el teléfono, a ver doc, hábleme. Acá estoy, buenas noches de nuevo, ahora con audio.
Y ahí lo Genial. teníamos a Miguelo. Creo que la primera vez, creo que 15 segundos tardamos, chicos. Pero mirá vos. Impresionante. Estamos con todo, ¿eh? Estamos con todo. ¿Qué? Un lujo. Bueno, a ver, el préstamo de Cordero, amigo, es una burrada, dice Coraminas. Yo creo que Cordero se fue sin cargo y con opción, pero no tenemos el número de la opción, ¿no? No, no ¿Sí, tenemos, no Cordero? tenemos. Yo no escuché ningún número de Cordero. Yo tampoco. No. De otro sí, pero de Cordero no. De A ver Cordero no. si Pero para mí le viene conseguimos bien el cambio de aire, ¿eh? cedido a préstamo sin cargo a Unión de Santa Fe hasta el 2022 con opción de compra. Es lo único. No tenemos número. No, No no hay tenemos. número. No, 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 no. Bueno, Después chicos, tenemos Juan Garro, espere, por ejemplo. Miguel, Sí. ¿te viene bien que Cordero, cómo lo ves? ¿Le viene bien el cambio de aire? Miguel, vos primero y después la doctora. ¿Qué opinás? Pero, digamos, hubo una gran discusión por el tema Cordero, ¿no? Que no era un jugador, que no lo veíamos bien. Vamos a ver qué pasa ahora en Unión. Ese es un tema ya que el jugador esperemos que vaya fortaleciéndose en este cambio, en esta posibilidad de jugar en otro club. Y Huracán tiene que pensar en ver con estos delanteros que hubo, ¿no? Con estos jugadores que ahora están, a ver cómo vamos. O sea, lo mejor para él y a seguir pensando en Huracán y viendo qué es lo que tenemos nosotros y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Con lo que viene. Bien, doctora. Bueno, a mí lo que me parece es que la vida de un jugador es esa, es un jugador joven. Si el técnico no consideró en este momento que tenía lugar en Huracán, obviamente tiene que salir porque es su profesión, a foguearse en otro club. Ojalá se enriquezca y lo veamos que se potencia en ese club para que después cuando regrese, si regresa o que sea lo mejor para él, pueda encontrar su lugar en Huracán, que en este momento no lo tiene. Bien, para formar un buen equipo hay que tomar decisiones, sean drásticas o no, tanto en inferiores, reserva como en la primera, dice José María Sánchez. ¿Están de acuerdo? Yo creo que Sí, por sí. Sí. supuesto. Yo creo que sí. Totalmente de Bueno, en acuerdo. conjunto, todos. Eduardo, se vio el otro día hablando con Saturno, ¿no? Con el El polaco. polaco. Una muy buena relación. Creo que eso ya, que se trabaje con buena energía es muy positivo. Así que ojalá que esto siga pasando, que estén en todas las categorías y veremos ahora cómo siguen. El tema Cordero es un tema recurrente, ¿no? Como que hay mucha gente, por lo menos los mensajes, como que no, que está bien que se haya ido, ¿no? No, no, no. Es como que por ahora pasó así desapercibido. Veremos qué pasa, porque ahora lo vemos triunfar ojalá, ¿no? Que le vaya bien en Unión, pero el tema está no contra nosotros, pero es como que vamos a ver qué pasa con respecto a todo esto, ¿no? Porque Huracán termina siempre, digamos, trayendo algunos, como lo dije al principio, Anthony Silva, está bien, no, tampoco es gran cosa, pero atajó mucho mejor en la selección paraguaya que lo que atajó en Huracán. Atajadas totalmente, que vos decías, no podés, un arquero de selección no puede salir con la pelota y que te cobren lo que te cobraron, no me acuerdo contra qué partido fue, no sé, vos Eduardo, que tenés algunos rebotes al medio del No campo me de juego, José acuerdo, María. pero yo creo que estaba pensando en lo que le debían. No se enojen que le diga eso, ¿eh? Estaba pensando en la moneda que le debía. Gracias, Fabio Zapata, desde Rafaela hasta ahí. Lucho Quemeros nos dice, nos informa que Malcorra, ex compañero de Triberio, firmó para Lanús y estaba libre. Ah, mirá. Qué lástima. Se nos escapó un jugador que necesitábamos en esa banda. Seguro, sí. Estoy de acuerdo con eso. Y bueno. Se nos escapó. Bueno, Denise Eduardo, desde si Bolivia dice que querés. pensemos en el bienestar de Huracán de Parque Patricio. Sí. Tal cual. El Eduardo, partido, querés. Migue, Sí. Atlético. Seguimos. No, 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 digo que ahí tenemos a Néstor Luján Verón, creo fue contra Estudiantes, creo que fue contra Y para Estudiantes, Aguirre ¿no? dice Atlético. Ah, ahí está, Creo. ahí para Aguirre. Bueno, la cuestión es que
Recordamos esa jugada que es lo más importante, esa como tantas otras, ¿no? Que fueron complicadas y que un arquero de selección nos demostró que ser de selección a veces no significa que en Huracán va a funcionar, que es lo que más nos interesa a nosotros. Podrá ser un crack en otro lado, pero si Huracán no funciona, es lo que tenemos que ver. Por eso digo, no pudimos tener mucha noción de estos jugadores que fueron llegando a Huracán, que ya están teniendo rodaje y que están buscando ensamblarse al equipo que Frank Kudelka está queriendo formar, que todavía no sabemos cuál va a ser el equipo titular. Todavía no sabemos. Lo que sí sabemos es que de 22 jugadores que estuvieron en cancha, 11 fueron, son de la cantera de Huracán o están en la parte de sparring. Sí, gracias Fabián Rodríguez. Dice Anthony, una bestia el viernes. Atajó bien el arquero. Vamos a ser franco. Cumplió. Creo que hubo un... Que ese lo... Pero en los penales cumplió, ¿eh? ¿Doc? Sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Yo miré ese partido, miré completo casi. Sí. Bueno. Hablamos de Cordero, que se fue a Unión. Otro que se fue con un préstamo, tenés creo que 80 mil dólares, si no me equivoco, Migue, fue Garro a Newell's, después de esa disputa. 80 mil y con una opción de compra del 50% del pase a 900 mil pesos, ¿puede ser? No, 900 mil dólares, y me detengo ahí, Migue. Doctora, ¿cuánto nos salió Garro? ¿Se acuerda más o menos? Ya no me acuerdo. Pero ya la verdad que no me acuerdo. Andaba en no me acuerdo. Andaba en 1.800.000, por ahí, ¿no? Sí, ya no me acuerdo. Lo único que sé que tal vez con esto logremos compensar algo de todo eso. Tal vez logremos compensar algo. ¿Cómo se terminaba de pagar gastos? Porque me parece que todavía era julio, ¿no? La última cuota. Sí, creo que queda algo. Era la última de este mes y se terminaba de pagar. Gracias, le acerté un palo 800. O sea, ajá, que viéndolo de esta manera, la opción de compra del 50 al 900 mil está bien hecha por la dirigencia, doctora Miguel. Exactamente, sí. Acá, mira, casualmente estoy mirando a alguien que en las redes hizo una comparación. Y dice, mira, ahora justo acá lo encontré. El delantero de 28 años fue cedido al conjunto de Rosario por 18 meses, con un cargo de 80 mil dólares. Aparte, el conjunto de Rosario tendrá la opción de adquirir el 50% del pase del delantero por un valor de 900 mil dólares en julio. Y Huracán, en el 2018, compró el 80% de Garro en 1.600.000. En 18 meses podría recuperar 900 mil y mantener un 30%. Como que se recuperaría algo, tal vez. Ojalá, dijo la partera. Ojalá, mientras, sí, obvio. Mientras, ¿eh? Ojalá, sí. Todo por el bien de Huracán. Nuestro programa, quiere lo mejor para Huracán. Vamos a decir lo bueno, lo malo, pero todo lo bueno para Huracán. ¿Quién más se nos fue? Bonifacio. Bonifacio, que dejó un resarcimiento equivalente a 7 sueldos, que fue donado a las divisiones inferiores. ¿Cuánto? No sabemos cuánto ganaba Bonifacio. No sabemos cuánto ganaba porque no se acuerdan que no se puede decir, no son temas privados. No, y muy sensibles, son muy sensibles esos temas. No se puede decir. Miguel, ¿usted qué sabe? Chávez, Mendoza libre, los dos jugadores libres. ¿No? Sí, Mendoza y Chávez. Y hablando de la provincia de Mendoza, es un chiste, fuerte Mendoza, Miguel López. ¿Quién me lo mandó? Con lo que dijo, tal cual. Bueno, nosotros quisimos hacer una nota y nos quisimos ocupar del el día de ese golazo en Tigre, pero él ese día estaba con el padre, se iba a ir a algún lado y no nos dio lugar. Nosotros nos quisimos ocupar de él. Pero creo que era más de la parte dirigencial, más que otra cosa, ¿no? No lo puso tanto por partidarios o por el lugar. Creo que lo puso más por en realidad puso a todos en la bolsa, pero es como que remarcó que le interesó más la parte, digamos, presidencial o más por ese lado. Lo llevó, pero ¿de qué época? No me la quiero agarrar con el ex, Miguel.
No. Claramente no, claramente yo sí lo voy a decir, pero claramente lo que dijo fue, todo este tiempo, mientras estuvo el expresidente Alejandro Nadeau, no tuve una llamada, una comunicación, y en este poco tiempo que sí estuvo el presidente actual, se comunicó conmigo y estuvimos hablando con respecto a estos temas. Exacto. Y lo importante, doctora y Miguel, es que dijo que él, cuando se fue a Ibiza, volvió y lo iban a, querían que se quedara. Y Pero lo. no, 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 al contrario, nosotros nos dijimos que, a nosotros nos dijeron que no. Y Nadur, No, yo Nadur, eso no lo lo dijo puedo al creer mucho. aire, está escrito, búsquenlo. Nadur dijo que no se podía ir. Están declaraciones hechas por Diego Mendoza. No En son ni realidad, palabras de Carbone, ni de la autora, ni de Miguel López. Son palabras del propio jugador. bueno, nosotros nos dijeron otra cosa. Yo, hay jugadores que hablan y hay jugadores que no se animan a hablar. Diego Mendoza se animó a hablar y dijo esto. Este aquí, que me da miedito esto, doctora. ¿A usted no le da miedo, Miguel? Recuerde que Mendoza y Toranzo. Tienen un juicio. Tienen un Claramente, juicio que vamos a tienen recordar. audiencia ahora, falta poquito. Claramente Gustavo vamos a Benini, recordar. no, los valores. Perdón, chicos, les pido perdón, disculpas. Gustavo Benini, por supuesto. En la carrera. En todos los años que llevo, lo único que se podía decir es el monto de alguna transferencia, o la opción cuánto es, o el préstamo cuánto es, pero jamás, por lo menos desde el año 1988 al día de hoy, jamás se podía decir el sueldo de un jugador. Porque eso es privado. Y además los jugadores corren riesgo muchas veces de que les pase algo. Jamás. Así que respondo al mensaje que te mandaron, que mandaste, que realmente es así. Bueno, Nosotros acá la no audiencia es el podemos. próximo martes. El martes 13 tienen audiencia en forma virtual, tanto Toranzo como Mendoza, por su juicio. Bien. ¿Quién más, Miguel, se fue? Bueno, Rolón, vamos a poner los dos que se fueron a Boca, Rolón y justamente Norberto Briasco, ¿no? Dos jugadores que se fueron. Los números que tengo con respecto a esto son 3.500.000 y que resta un 20%. Y Esteban Rolón habían sido 500.000 dólares. Bueno, vamos a hacer esto, esta entrada de 500 mil dólares como vidriera. Para Huracán, la cláusula está puesta con la gestión anterior y la venta por el 80, 3 millones y medio. En el fútbol argentino, creo que es potable, chicos. No sé ustedes dos. Me parece que hasta ahora en el fútbol argentino es un precio, yo creo que no hubo otra venta así interna, ¿no? Me parece, no lo he escuchado. Miguel, Sí. doctora, lo de Merlo, porque esto es cambiante. Aparece un papel donde dicen que sí, dicen que no, y creo que el expresidente salió a decir algo o estoy equivocado. Del tema de Merlo, yo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Sé que hay algo en un balance. Nada Eso fue lo más. que dijo Un el presidente. reconocimiento en el balance. Pero lo que yo estoy acostumbrada a ver, porque nos pasó eso con el tema del concurso de Huracán. El concurso de Huracán no se levantaba porque había una cesión realizada a Unión de Santa Fe y no aparecía el instrumento correspondiente y tuvieron que llamar a Unión y Unión tuvo que sacar una fotocopia del libro de acta de ellos de comisión directiva y ahí lo presentó, es una cesión. Entonces, supuestamente ese tipo de contratos se tienen que hacer de esa manera, se tienen que instrumentar de esa manera y no, por el momento no se puede encontrar. Eso es lo que tiene usted, doctora, ¿no? Sí, por el momento no se puede encontrar. En cuanto aparezca el mismo,
se reconocerá. Bien. Ya tocamos el tema de Merlo. Según David Garzón, me dice Fabián Rodríguez, no hay ningún papel. Bueno, se lo preguntaremos al presidente cuando salga con nosotros. Ya dijeron que sí le pertenece Lucho. Por eso te digo, vos viste cómo es esto. Por eso nosotros tratamos de ser cautos. Porque los papeles, nosotros dijimos que el 10% estaba en balance, como dijo la doctora. Si figura en un balance, no sé, doctora. Sí, yo vi algo escrito en algún momento, pero eso fue publicado por el presidente anterior. ¿Qué sé yo? No sé, Migue, si opinás igual que nosotros, si figura en un balance. A ver, si yo me tengo que agarrar de un principio de prueba por escrito, yo me agarro el balance. Pero si vamos a un juicio, y hay que ver si me lo reconocen o no. La verdad, ignoro la jurisprudencia sobre ese tema al respecto. Bien. Claro, lo de Bonifacio, como le contesté a Gustavo, 7 sueldos, listo. No sabemos qué, cuánto, no importa, queda en el club. ¿Cuántos jugadores más necesitamos, gente? Entraron 6, faltaría, según la dirigencia, el arquero, ¿y cuántos más? Bueno, en tanto y en cuanto no podamos mirar los partidos, el próximo amistoso supuestamente puede ser el martes en horas de la tarde con Estudiantes de La Plata, los vamos a visitar a ellos, no sé si en el único, en el estadio de ellos, o, perdón, en el único no, en el uno, o en, no sé, o en el lugar que ellos hacen la pretemporada, en el City campo Bell. De deportes que tienen, en el City Bell, ¿no? Sí. Creo que es, bueno. Veremos cómo, si el equipo aparece o ya está amalgamado, no sé cómo decirle. Pero, y si no, después el próximo partido, que me parece que es demasiado ambicioso con River, que no sé si se va a llegar a disputar, porque parece que le van a hacer la cuarentena a River que llega el martes. No sé, ver para creer, ¿no? Porque supuestamente los equipos de fútbol están exentos porque vienen de una burbuja y no tienen que cumplir ni el cupo de los 600 pasajeros ingresados por día por Ezeiza, ni tampoco la cuarentena. Pero no sé, esperemos los resultados. No. Esperemos a ver qué pasa el martes. Migue, ¿tenés algún mensaje? Porque José María Sánchez dice serán 8. Y él está bien informado. En un principio iban a ser 8. Entonces faltan 2 más, y me parece que va a faltar algo más. Por eso le pregunté, doctora, y ahora le pregunto a Miguel. ¿Serán 8 o vos creés que...? Sí, no, lo que yo creo es que lo que querían reforzar era uno por línea. Así que si vamos a hablar de lo que quiere el técnico es uno por línea, entonces estamos hablando de 11. No creo que lleguemos a ese número, estamos en 6, pero creo que van a tratar de estirarse lo más que puedan. Serán 8, serán 9, vamos a ir viendo a ver qué es lo que va pasando, ¿no? Veo muchos mensajes, ¿no? Como de Claudio Bugallo, piensa que hubieron varios mensajes con todo esto de lo que fue pasando, y se me borró. Uno, por ejemplo, Marcelo Salerno dice un 3 por favor, Marcos Olampé, Fabián, no, después decía, a ver, Bugallo acá decía, tiene tantas ganas de pagarle a Espinosa, ¿cuánto le dieron? Doctora, ahí eso para usted. Enzo Salazar, ¿qué? Alta... No, de tiempo al tiempo, yo después le voy a contar cómo sigue esto. Perfecto. Justamente Fabián dice que preguntemos a ver si va a haber juicio o no, porque yo quedé colgado con eso, Edu, Ale, con respecto a Huracán, con el tema Pato Toranzo Mendoza, cuando el expresidente vio las entrevistas a todos los partidarios, el tema había quedado que sí o sí el juicio tenía que ir a Huracán para después ellos poder, o sea, desde Huracán poder hacer juicio creo que era a la Conmebol. Entonces, por ese motivo, sí, el juicio está hecho, pero de un común acuerdo, tanto de los dos jugadores. Por eso, sí, hay un juicio hecho, digamos, que era de esta manera. Ahora, si
Pato Toranzo y Mendoza le hicieron juicio a Huracán, es verdad, le hicieron juicio a Huracán, pero de un común acuerdo, que esto también tiene que quedar claro. Y algo que también tenemos que decir es que el amistoso con River lo dimos como primicia el domingo pasado, justamente cuando estábamos cerrando, y hay posibilidades, me lo mandaron. Recordando, como dijo Zupa, sí, sí, obviamente, me lo mandaron, yo no manejo la... No, la fuente, la fuente que tenemos, claro. Informa. Y Marcelo Zupa dijo, y justamente Huracán, discúlpame Edu, perdón, que River empezaría la pretemporada el 5, ¿no? Así que ya estaría por empezar y por eso se está hablando para el fin de semana que viene cerrarlo con River. Veremos qué pasa. Claro, ellos vienen de hacer la pretemporada y continúan los trabajos acá, los trabajos de acá. Ochoa Jiménez ya, Gustavo, yo creo que el puesto de Ochoa Jiménez, Miguel, doctora, preguntan qué pasa. Jonas Acevedo, más o menos, por lo que vimos Atlanta Quilmes, ¿qué opinan ustedes? ¿No juegan en una posición similar? Es algo similar, sí. ¿Te acuerdas que vimos el partido que se enfrentaron los dos? En ese partido estuvo mejor el de Quilmes. Estuvo mejor con ese Acevedo en ese partido. Vos opinás igual, porque viste parte del partido... Y hablamos. De ese partido, justamente. No, estaba mirando los mensajes, porque hay algo que es real, ¿no? ¿Qué pasa con Toranzo? Eso dice Leo Stach. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Toranzo? Porque se presentó para una pretemporada con los sparring, estuvo ahí trabajando, se viene preparando, pero Toranzo no está en ninguno de los partidos. Y Fabián le contesta diciendo que Francia está tranquilo, pero bueno, lo queremos ver en cancha, obviamente, ¿no? Bugallo dice, pero el pibe no le dieron un mango, patearon todo para adelante, si le tenés que pagar y contaste, pagale. Tenían, a ver, pará, porque acá, claro, quedo colgado porque le está contestando a alguien. Justamente por lo de Espinosa, ¿no? Y después Lema le dice, no es cuestión de ganas, son... fallos y otro muerto de Nadur, y ahí le contesta justamente que el pibe no le dio un mango, patearon la pelota hacia adelante y hay que pagarle. Bueno, ahí más o menos para completar, es una discusión que hay, que está buenísima, entre ellos, lo de José María Sánchez, lo vi tres partidos, el 10, y en Atlanta, no me termina de convencer, a nosotros tampoco, se pierde mucho en los partidos. ¿Qué dijimos cuando vimos ese partido? ¿Qué dijimos? Bueno, pero, volviendo a Huracán, hablamos justamente, claro, que está bastante perdido, pero justamente es un tema, ¿no? José María Sánchez, que lo hemos hablado con Valenzuela, que es un cuatro bastante interesante, que tendría que estar más metido en lo que es, en lo que son los partidos, y seguramente va a ser un cuatro más que interesante, que tiene también algunas lagunitas dentro de los 90 minutos, y que si supera eso sería muy positivo. Fabián Rodríguez dice, Grimi, ojo, piden revancha. De 6. De 6. Miguel. Buenas noches, ¿cómo estás? Memoria, Adrián. Sí, sí, te escucho, Edu. De 6, corre menos. Tal cual. Para mí. Tal cual. O sea, de... suplente de Meroya, digamos, doctora Imigue. Sí. Porque para mí ya de 3. Sí. Sí. Las veces que jugó de 3, lo último siempre o lesión, o tirón, o hombro. Se entiende, ¿no? De 6 quizás. Eduardo, dice Luis. ¿Cómo? Primero. ¿Qué pasa con usted? Claro, lo que estábamos comentando. Estamos comentando. Yo dice, a mí me dijeron que es medio pecho frío. Adrián Memoria dice, a Huracán le falta un volante ofensivo, una de creación. Ahí los comentarios que van llegando, siguen llegando comentarios de José María, se hace lo de Atlanta con quizás la primera división le cambie el juego y eso se llama hambre. Y Valero dice, ¿por qué no le pides una entrevista a Kudelka? Seguramente la va a dar cuando él lo considere, porque en realidad me parece que no está dando entrevista a nadie. A Kudelka, pasan, no hablen el DT. Letieri, hola, no, gente, ¿quién quiere? Me fue.
¿Quién va a ser el 9 de Huracán? Sí. Hoy por hoy, Triverio, porque Candia puede jugar abierto. Entre los dos alternarán. Para mí, es Triverio en consideración, quizás jugando con Candia, doctora Imigue. Sí, ahí considere Gustavo Álvarez, también. Justamente puso Triverio, Lucho Quemero dice Acevedo, ojo, es más jugador. Rodríguez dice Candia. O sea, ahí, ¿no? Un temita. Pero bueno, Triverio, Candia. A ver, Juanca, ¿es cierto lo de Drupi? Bueno, hay que ir enganchado. Sí, porque Sebastián Puebla dice, yo de nuevo lo traería al Drupi, alguno. Se mencionó en un momento, pero doctora, está en Grecia, no sé si quiere venir. No tengo idea. Es otra moneda. Pero a ver, vamos a decir una cosa. El técnico, la verdad que tiene el gusto por muchos jugadores que fueron de Unión de Santa Fe. Bueno, el Drupi es uno de ellos, pero no sé si en este momento está considerado por el técnico. No sé cómo se le pasó a Malcorra. Bueno, es un jugador grande, hay que ver también cómo estaba en condiciones. Tal vez eso, claro. Acevedo más rápido, gambetea, el de Atlanta más cerebral. Sí, sí, pero a mí el cerebral lo tenés que tener, si es cerebral, los 90 minutos lo tenés que tener lúcido. Porque si se pierde, es un jugador menos. No sé ustedes si coinciden conmigo. El cerebral tiene que estar los 90 minutos lúcido. Ya cuando te dicen, te perdés en un partido, este que el otro, qué sé yo, digo. Mirá Mugallo, disculpa, yo estoy muy concentrado en los mensajes de la gente, Edu, por eso por ahí estoy medio así, ¿no? Claro, Lucho Quemero, sí. Con respecto al Drupi, dice, gana euros. Claudio Guayo dice, y ahora lo dejan del lado después del lío que armó. Seguimos, no sé si cuando vos quieras frenarme, frename. Fabián Rodríguez, ojalá, pero yo hubiese preferido a Gamba. Memoria dice, ¿se rompe Triverio? ¿Qué juega de nuevo? Gracias a Daniel Santillán por estar ahí viéndonos. Fornica firmó para Colón. Malcorra se lo ofrecieron a Nadur y le dijo que no. Los nueve son Triverio y Candia. Respuesta justamente, creo que era Lucho Quemero. Benini dice, ¿Kudelka juega sin carrileros? No hay nadie por afuera. Bueno, Sebastián Puebla también, un abrazo grande, Sebastián, que había justamente vi un mensaje de él, a ver si lo encuentro, acá está. Sí, que lo quería al Drupi. Yo de 10 lo traigo otra vez al Drupi Gómez. Ah, ¿lo leíste, Edu? Bueno, perfecto. Sí. Seguimos. Rivadero dice... Reitero, Kudelka no habla con los medios partidarios, ergo no deja ver los amistosos. Esto es muy feo, tal cual. Zapata Oro no jugó los amistosos, se recupera COVID. Con COVID positivo, tal cual, tuvo COVID, eso es algo que fue así. Laborato, yo traería un Gamba o Roa, ahí hay una coincidencia con esto de Gamba, Gamba. Arroa lo estaba buscando otro equipo argentino, no recuerdo cuál. Pero no me acuerdo qué equipo, la pucha. Bueno, me acuerdo. Y lo de Gamba quedó en el olvido, es una lástima. Uh-huh. Es una lástima que se haya ido por la misma plata, por la deuda, ¿no? Que tenía. Y todavía se debe algo, ¿no? Los representantes, no sé cómo es. Exacto. A ver. A Darío lo noto muy parco. Es parco argentino. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Lo había leído. Sí, argentino, sí, es totalmente transferible de Roa, ¿eh? Sí. Sí. Y Estudiante de La Plata acota a Fabio Zapata, Legranza, sí. También. Pero yo había leído lo de argentinos. Lo de argentinos había leído. No lo de estudiantes, pero hoy en día cada... El que pone la tarasca se lleva al jugador. Pregunta Fabián, ¿Marcos Díaz o Lampe? Yo Lampe. Perdonen, gente. Perdonen. Esto es fútbol y los jugadores son empresas.
Y ellos están por su parte, lo de, digamos, tienen que resolver su parte económica, y me parece bárbaro, y Huracán tiene que ver qué es lo que más necesita y qué es lo mejor, ¿no? Creo que para mí tendría Hay que ser lo mejor. muchos que dicen Lampe, ¿eh? Hay muchos que dicen Lampe, Miguel. Sí, Fíjate. Rivadero, Rodríguez, Iparraguirre, Mira. hay un central, ¿qué hay de un central El de de Almirante, dos el Barrio metros fuera Nuevo, de ese Colombia? bar. Es viejo eso, pero no. Ahí lo tenemos a José María Sánchez, John Mesa o Ferrario. Seguimos Ah, sí, con a mí me Marcos parece Díaz que se nos incluso. va el presupuesto, ¿eh? Pero lo que pasa es que quiere entrar, Miguel, doctora, nosotros no somos nadie. Kudelka quiere traer un Que lo pague del arquero. bolsillo de él, entonces. Yo acá en este programa dijimos, vamos con los pibes. Vamos con lo que tenemos. Mesa, si se queda Cambese, Ferrario. Vos, Miguel, debés Acá le tener tengo una información que el inquietud. otro día atajó Jugando. Tello. Acá, bueno, pero Schultz. Tello atajó en la reserva. Lucho Quemero dice. Ay, mensaje. Armó un equipo, ¿eh? Mesa, Lozano, Meroya, Moya, Ibáñez, Acevedo, Enríquez, Jacob, Vera, Candia y Riverio. Más o menos ahí, mira el equipo, ¿no? No, está bastante pasable, ¿no, Miguel? Sí, me interesa. Bueno, después tenemos a Lampe. Bueno, la mayoría de la gente está diciendo lo mismo. Díaz es muy caro, hablamos de también edades, 32 contra 38. Kudelka se cree el dueño del club, me está pudriendo este DT, y eso que recién empieza. Lampe, ¿con qué plata lo van a traer? Ahí está, es un temita ahí. Maceras, ¿qué pinta, Edu? ¿En qué andás? Después me quedé Homenajeando a un pensando quemero. vestido así. Llegó un cumpleaños Y no me hoy, saqué el ¿no? saco, ¿eh? Vieron que me lo estoy bancando, ¿no? Bueno, Me hace lo frío, banco. está para el saquito igual. ¿Viste lo Piazzotti que dice dice, es el Pueblas? chico. ¿Eh? Kudelka se cree tal. Sí, recién lo leímos. Doctora Miguel, cuando volví, el técnico era Kudelka. Claro. Creo que hasta que se fue, creo que no le, pero después de la transmisión de fútbol, creo que nunca le pude hacer una nota. Ya está. Creo, ¿eh? Por eso, a mí hay los técnicos, a mí me gusta el técnico que realmente da la cara como la daban antes. Hoy parece que son todas figuras estrellas a nivel mundial, como los jugadores, que hay que pedir permiso este que el otro, pero no sé quién los impone. Antes era tan fácil marcar el teléfono y si te decían, mira, negro, o mira, no quiero salir por tal cosa, listo, plum. Ahora tenés que hasta sacar técnicos que son un cargo más alto que el jugador, tenés que pedir permiso. Yo Yo, no. la verdad, que ese tema y con respecto al actual director técnico de Huracán, no sé si lo voy a pensar mejor o me voy a tomar mi tiempo, voy a respirar hondo, pero para que te restrinjan tanto, yo no sería partícipe de hacer ninguna pregunta más en las conferencias de prensa, porque para que vos hagas la pregunta y no la tuya no ingrese. Que te cambien la pregunta o que hagan siempre las mismas. La verdad que a mí no me interesa participar así. Yo no A mí no me sé, interesa. habría que explicarle a Kudelka que vivimos en democracia y que tanto los periodistas nacionales como los periodistas partidarios tenemos los derechos que nos ampara la Constitución a preguntar. Si él es una persona que no le gusta hablar con los periodistas partidarios, bueno, por eso adhiero a lo de la doctora. No le haré ninguna pregunta en ninguna conferencia de prensa, hasta que se muestre realmente como tiene que ser con cualquier periodista. Sí, a nosotros nos ampara el estatuto de periodista. Listo.
ya está. Vamos a ser franco. Alfaro se perdió un penal con barrera. Terrible el gol de Messi el otro día, ¿no? Ayer también. Claro, fue penal. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó, Edu? Y no lo cobraron, ¿eh? ¿No les pasó verlo al Faro ahí y decir, ah, al Faro, todo en contra de lo tuyo? No sé, bueno, está bien, por la plata no. Va al mundo, pero a mí me pasaba, lo veía y decía, gritaste el gol, ¿qué hiciste? Bueno, nada, el tema del Faro, la verdad que uno se queda un poquito mal, ¿no? Con respecto al pasado del Huracán y por eso más o menos hay un pequeño sarcasmo que me permitía hacer. Desde la dirigencia no se le puede exigir al DT que atienda como se merece a los periodistas partidarios, aunque sea una vez, o esperen, una vez por semana mínimo, y tendría que ser así. El DT es empleado del club, tal cual, y debe obedecer a las autoridades. No es el armador del plantel, pero sí en su conducta institucional, tal cual. Pero, a ver, yo sí estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo que vos, por ejemplo, cuando vas a dar una evaluación para un parcial, una prueba, también tenés que prepararte y tenés que estudiar. Yo creo que en este momento Kudelka está estudiando el equipo, lo está trabajando, y sí sería bueno que nos vaya dando información, ¿no?, con respecto a qué es lo que está haciendo, a si apareció o no apareció en este tiempo en la quemita, cuando todavía el equipo de primera no estaba, porque me parece que no estuvo él. Y ahora sí apareció y habría que ver, digamos, si está viendo a los jugadores de reserva, más allá de los sparring. Hay que ver todo eso, ¿no? Yo creo que, ojo, sí, que esto no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor, no es que quiero tirar un poquito de leña al fuego. No quiero tirar leña al fuego, no. Pero sí hay cosas que uno tiene que tener en cuenta. Es una evaluación, sí. Pero también hay cosas que están pasando a los costados que no se dicen y que se debería ver también. Porque eso también habla sin hablar. O sea, el técnico no habla, pero también deja rever algunas cosas. Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia, Miguel? Como dijo recién un amigo que se me pasó. Hola, Sergio, Fabián Luna. A todos, gracias. Que Alfaro daba la cara. Bueno, Alfaro era de hablar, era. Pero él hablaba. ¿Doctora? Caruso, el que más dio la cara fue Caruso. No, Caruso hablaba. Caruso habla, claro. Pero Alfaro también. Sí, pero el que más daba la cara. Lo llamabas, no tenías nada pactado, lo llamabas y te salía. Eso es verdad, a Caruso levanta. Hola, Ricardo, ¿podés? ¡Dale, pibe! Es porque este tiene la escuela anterior también. Kudelka es muy... el preparador físico que se recibió de director técnico, Fran Darío Kudelka, no se olviden que es Kudelka, doctora, corríjame, es preparador físico. Y empezó Sunchales, dirigiendo. Muchachos, si empezaste de abajo, tiene mi edad, Kudelka, creo que tiene un año menos que yo, o anda por ahí. Da nótalo. No solo daba la cara, Eduardo, vale, sino que también había cosas muy positivas que tenía Alfaro, ¿no? Vos estabas en la quemita y te ponías a hablar con él y era capaz de ir a tomarse un café con vos y quedarse 4 horas hablando y no tenía ningún problema. Mirá. Ahí. Ahí lo está diciendo justamente Rivadero, ¿no? Y ahí entró un virus, Sergio Fabián Luna, entró el virus de Sergio Fabián Luna, que dice que llegó de Cava. Sí, lo saludé, sí. Ah, ¿lo saludaste? Sí. Nos jodió, pero igual les debemos agradecer los puntos que nos dejó, dice Rivadero. Tal cual, no es un tema, o sea, ¿por qué el sarcasmo? Porque justamente tuvo cosas muy positivas en Huracán. No es un técnico que pasó por alto. Es más, nos molestó mucho sin haberse ido porque queríamos que con él iba a haber un armado. Es más, hubo un principio de armado de equipo, hubo un principio porque esto de que hay que empezar a trabajar con los pibes de la reserva, de las inferiores, fue un trabajo que se empezó a hablar desde Alfaro,
¿no? Que después los otros técnicos fueron viniendo y lamentablemente no se pudo ir armando porque él se fue, pero el proyecto era a largo plazo. Esto fue algo negativo cuando él se va y Huracán ya venía con esta idea. Hoy en día es una realidad que también bancó mucho Damonte. Damonte, con su poca, con su nada de experiencia como DT, empezó a hacer algo que se debía hacer. Por eso yo no le recriminaría tanto, ¿no? En su poca experiencia o nada, y el trabajo que él hizo fue justamente algo que todos esperábamos, ¿no? Lamentablemente el técnico, ahora Kudelka, muchos jugadores que sí los tenía en cuenta Damonte, el técnico Kudelka no los tiene en cuenta. Pero bueno, como dijimos, está estudiando para este examen, y este examen empezará a mediados de julio con el primer partido de Defensa y Justicia. Sí, bien, a partir del 18, la primera fecha. El 16. Empieza el 16, sí. Exactamente, vamos a ver qué día nos toca. Supongo que en los próximos días o la semana anterior al comienzo del torneo se van a sortear los días y la fecha. Por el momento ya sabemos qué fecha vamos a jugar los días miércoles, que es con Colón, de local con Vélez, de visitante con Sarmiento, la fecha 17 de visitante con Banfield y la fecha 22 de local con Patronato. Ya sabemos que esos partidos van a ser los días miércoles. O sea que un miércoles tenemos que viajar a Junín. A Junín, sí. A Junín. Bien. Miguel, maneja usted, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a ver cómo estamos con los huracanes. Por ahí, bueno, se suspenderán. Y bueno. Y no, pero... Y ese día se levanta, si juega, sí. Si juega Huracán, es imposible. Lo pusimos a los martes, esos días, ¿eh? Sí, o lo puede poner un viernes a las 7 de la tarde. ¿Ah? Claro. ¿Qué sé yo? Total. Claro. Sí, no hay... Sí, ahora se... Un mes sí, y medio. Cualquier día y no cortar nunca, ¿no? Cada uno hace lo que se le canta. Esto llega, ¿eh? Lo y digo vale, porque no. Llega. Lo digo porque llega. Cualquier día y no cortar nunca. Está buenísimo. O sea. Lo digo porque llega. Capaz que no me quieren después dejar entrar de local, no sé. Tendré que hablar. No me caliento, ¿eh? El programa lo sigo haciendo afuera y voy de visitante, no me caliento, ¿eh? No. Pues ya un poquito la falta de respeto cansa, ¿eh? Cansa. Cansa y cansa mucho. Y más cuando este programa lo hacemos tres personas grandes con un montón de inconvenientes, problemas, con familias atrás. Eduardo, ahí, entonces, laborato, sí, dice, piensen un poco, ¿quién? No va a ir a Boca o a River. Alfaro tuvo una chance y la aprovechó lamentablemente. Lo que hizo mal es haberlo hablado antes de que no tenía intenciones de ir a Boca y quedarse en Huracán. Es lo único que le reprocho, pero sí quisiera volver a Huracán, no lo pensaría dos veces y ojalá algún día vuelva. La verdad, sí. Lo que nos dio fue muy importante. Sí. Que no va solamente en la entrada a la Libertadores, no va en un resultado, en perder 3-1 contra Boca y empatar ese partido, ¿no? Un partido muy difícil y que lo dio vuelta en el segundo tiempo, no lo dio vuelta, perdón, lo empató en el segundo tiempo. Pero bueno, como dijimos, el mayor mérito era ese, justamente, el tener la posibilidad de ese armado de institucional, ¿no? Que también me da pie a lo que dijo justamente Gustavo Mendelovich, ¿no? Queremos devolver al club el primer plano institucional y futbolístico. Creo que esto es algo, un muy lindo título, ¿no? Que pone justamente Prensa Huracán con respecto a la nota que se le hizo a Gustavo Mendelovich de volver a tener esta confianza. Y el gran acierto para mí, como para volver a eso, es no patear el tema de las deudas que Huracán tiene hoy. Lamentablemente, Huracán está endeudado. Si podemos levantar
estos problemas o resolverlos y volver a tener jerarquía institucional es muy positivo. En este fixture también notamos que hay algo también que es positivo, el tema de más localías, dos partidos, digamos, con localías seguidos. Estamos dentro de todo con un fixture que, por lo que vimos en la semana pasada, muchos estamos de acuerdo con respecto a lo que se va dando, ¿no? A lo que se nos dio. Veremos ahora, cosa que también, por lo que se dice, el VAR empezaría a funcionar en la tercera fecha. Si el VAR empieza a funcionar en la tercera fecha, muchas veces nosotros fuimos complicados. Hay que ver primero si vuelve, ¿no? Si va a estar el VAR y cuándo. Pero lo que sí tenemos que decir es que Huracán muchas veces fue complicado con el tema de los arbitrajes, fue complicado con malas decisiones, y esto es algo que esperemos que si el VAR aparece, si lo tenemos en todos los partidos, veremos cómo va a ser esto, no tengamos este infortunio, ¿no? No poder, de no tener esa mala jugada, ¿no? De algún árbitro o de algún dedo que algún señale que algo que nos haga jugar en contra, y esperemos que esto se modifique. Bueno, un pensamiento. Bueno, pensamiento bueno, de Miguel. Doctora. Sí. Un stop, Miguel, un stop, please. A ver, Doc, la escucho. Bueno, con respecto al VAR, falta equipar la sala, ¿eh? Está la sala, hermosa, perfecta, pero falta toda la parte técnica, el sistema. Cuidado con eso, eso va a salir un montón de plata. Así que se lo tienen que ir avisando, ¿cuándo? Porque eso me parece que en tres fechas, ¿qué falta? ¿Menos de un mes? ¿O un mes, contando, doctor, la tercera fecha? Sí. No sé si vamos a estar equipados. Y después con respecto al fixture, a mí me parece que viajamos mucho, y cuidado que está protestando Racing, Bueno. Quiere que se lo cambien. Así que, así exacto. Estamos, gente, así estamos. Exacto. El domingo pasado, lo hemos dicho, el domingo pasado, no me acuerdo, o si fue el lunes o el jueves, hemos dicho lo del VAR en la tercera fecha, entre. Ellos dicen eso. Lo van a manejar desde Seiza, está preparado todo. Termina la Copa América, vienen aparatos de allá para acá. Ojalá esté desde la tercera fecha, pero hay equipos, doctora, Migue, que no están de acuerdo porque dicen, si jugamos las primeras dos fechas y somos perjudicados y no está el VAR, y después ese equipo salió con beneficio, y después con el VAR le sumaron puntos porque esto y que el otro, no están de acuerdo, hay un montón de cositas que tienen que redondear. Punto uno. Punto dos, lo del fixture, yo dentro de todo me parece correcto. El más agraciado en sí fue Atlético Tucumán, que va a jugar. Y esto va para el diario Olé, que puso que va a jugar con los cinco grandes en Tucumán. Con los seis grandes, diario Olé. Es cierto. Porque después todos levantan de Olé, con los seis grandes va a jugar. Yo no sé cómo se le pasó eso habiendo tanta gente hincha de Huracán en Olé, ¿no? No sé cómo se le pasó, ¿no? Claro. Se ve que eso lo escribió el vecino, uno que era el vecino que tenía otra camiseta. Claro, porque... Esa sección, porque no se entiende si no. Atlético Tucumán juega con los cinco grandes de local. Escuchame, diario Olé, juega con Huracán también, con el sexto grande, con los seis. No te olvides, para la próxima. Ahí Rivadero, si lo podés encontrar, decía que nosotros apoyamos. Ustedes apoyaron esta gestión, como otros medios partidarios, si un DT los censura y los tres mosqueteros mutis por el foro, no me parece justo. Foro. Por el foro, perdón. Mirá, la decisión es de Kudelka de no hablar. La decisión es de Kudelka. Por supuesto que los dirigentes pueden acercarse y decir, mira, tenés que ser un poquito más amable con los medios partidarios. Y después él puede decir sí o no. Eso va en la personalidad de cada uno. Que si nosotros apoyamos esta gestión, sí, por supuesto, por lo menos yo
Sí, porque conocen mi idea ya del año 2015 y no la cambié. Y seguimos así. Adrián Memorial, el fixture es una vergüenza. Por ejemplo, para él es una vergüenza, chicos. Sí, para yo no estoy de acuerdo. Mira, viajamos siempre. Vamos a Tucumán, vamos a Santiago del Estero. ¿Dónde está? Vamos dos veces a Rosario, las dos Mendoza. veces acá a La Plata, que no me costaría, pero bueno, es un problema porque agarras uno, dos equipos muy bien formados y chau, sonaste. Córdoba y Mendoza. ¿Dónde? Vamos a Santa Fe, vamos a Mendoza, ¿qué más? A ver, A vamos Córdoba. a Junín, A Córdoba. vamos a Córdoba, déjame ver, Banfield, San Lorenzo, Talleres, Argentinos, Estudiantes, Patronato local, por fin Patronato local una vez. Platense de visitante, vamos a, después de no sé cuántos años Mirá. vamos a ir a Platense y cerramos con Rosario, que dije que vamos dos veces a Rosario. Me parece que es A mucho. mí no me interesa Bueno, viajar, Miguel, ¿a vos te interesa? yo que estoy de acuerdo con Vicente Antonio Olea, a dejar de quejarse por el Fixture. Talleres, Aldo Civi, Atlético de viajarse seguido. ¿Y cuál es el drama? Ya parecemos los grandes llorones. Yo, eso, a ver, te toca, te toca. Acá lo importante es resolver lo que hay que resolver, que está en la cancha. Ahora, te tocó resolverlo Exacto. tú. Exacto. Y que no nos jodan más con respecto a lo que pasa dentro de la cancha. En ese sentido, sí, estoy muy de acuerdo acá con Vicente, que le mando un abrazo grande. Sí, Gustavo no, Álvarez, no. ustedes no pueden ver los partidos, los hinchas estamos en bolas, tal cual. Bueno. Sí, en verdad, esperemos que de a poco todos empecemos a verlo y estas prácticas, tanto estaría bueno que también podamos tener una visión, ¿no? Qué bueno que hay clubes que lo suben, que los tienen en cuenta y esto la verdad que sería bueno que pasen acá. Por contrato tendrían que ponerle una cláusula de atender a la prensa partidaria, Bugallo. Sí, es verdad. Tinelli con Massa, sí, es verdad, se reunieron. Hay Sí. algunos inconvenientes con Chiquitapia. Hay varios que ya no lo quieren. Está tratando que IGJ resuelva en contra de esa asamblea que extendió el mandato. Están tratando de eso porque ya sabemos cómo son las cosas. Obviamente, como en algún momento dicen que la Superliga desaparecería, Tinelli que quiere todo. Quiere AFA y Superliga con él. Tinelli quiere estar en AFA. Por eso. Y lo Tiene bajaron todo. una, o sea, no dejó de ser directivo de San Lorenzo. Él lo que tiene en este momento es un, ¿cómo se llama eso? Cuando no es una suspensión. Cuando pidió, como cuando vos pedís un 5C de sueldo, como vos pedís una, ay, en este momento no me sale la palabra. Pero bueno, como siempre se le criticaba, que eso es cierto, que no puede ser juez y parte a la vez, o sea, ser presidente de San Lorenzo y estar en la Superliga. Él lo que pidió es un. No me acuerdo. No me puedo acordar la No palabra, a ver si me importa, pueden pero ayudar. doctora, él pidió licencia en San Lorenzo. Eso, licencia. Él El pidió licencia. Bueno. problema es que como le anda para el culo en televisión, anda Claro. mal, los números no marcan dos dígitos, Sí. marcan abajo con un dígito. Por supuesto que Tinelli está buscando la forma a ver para dónde raja un poco. Bueno, También pero eso. él siempre quiso AFA. Y no sé si no se va a volver a reunir como se separó la Superliga de AFA, no sé si se va a volver a reunir todo en uno, porque quiere estar en las dos cosas, quiere atender los dos teléfonos. Entonces, por eso están detrás de la decisión que va a adoptar la IGJ sobre esa asamblea que hizo Chiquitapia para extender su mandato el año pasado, en plena pandemia. Están tratando de que esa asamblea se anula. Entonces, de esa manera terminaría el mandato Chiquitapia, o renunciaría o terminaría, ¿y quién estaría ahí? Marcelo Tinelli. Bien. Por Miguel. eso fue amenazado con Massa al country de Massa. Bueno, había un mensaje Leo Stach de conclusiones de los dos amistosos, no lo pudimos ver. Lo que sí vimos fueron los goles de Argentinos Juniors al principio acá del programa. Pero no podemos sacar ninguna conclusión. Saludos Dupuy, Eduardo, para los tres. Rivadero, anda a decirle a los medios de Boca o River que no vean los partidos, los matan. A Cayetano Rodríguez, ex DT de Huracán, hacía lo mismo, lo echaron los hinchas en la puerta del Duco. Oscar Luis Rivadero. Esa no me acordaba.
Yo lo que digo, yo no me voy a morir por hacer una pregunta al técnico. Yo tampoco. Como los jueces hablan por las sentencias, los técnicos hablarán por el resultado del equipo. Y vamos a tener derecho cuando veamos Huracán, el funcionamiento de Huracán, que hasta ahora no está funcionando, aunque no lo vimos, porque si no, por lo menos hubiera empatado, hubiera hecho algún gol, y lo hubiéramos visto, cosa que no vimos en estos partidos. Hablaremos del rendimiento de Huracán. Y hablaremos como los jueces hablan por su sentencia. Sí. Sí. Hablaremos del resultado, sí, del trabajo del técnico, que se verán en la cancha, ¿o no? Doctora, usted había tirado un título, y volvemos después a tocar los temas que la gente quiere que hablemos, que nos manda mensaje. Efemérides, ¿qué tiene? Oh, tengo mañana, ¿qué día es? Acuérdense. Mañana es 5. De julio, ¿qué pasó un 5 de julio? Yo me acuerdo del 2009. Yo me acuerdo del sí, bueno, déjelo. Me acuerdo del primero de julio. Aniversario nefasto, mañana es. Bueno, pero yo me acuerdo del primero de julio que falleció Juan Domingo Perón. Después, me acuerdo del 5 de julio, perdonen, me acuerdo, Miguel se ríe. Me acuerdo del 5 de julio, por supuesto, donde tenemos que cortarle, como Maradona, las piernas y los brazos, en el buen sentido, con humor negro. A Bracenas, ¿no, doctora? Y quemar la banderita y todo eso. Sí, viene 5 de julio, yo le puse día del despojo deportivo. Bien. Y tenés el día del arquero, el día del jugador del fútbol, del futbolista. Bueno, día del despojo deportivo. Bueno, con respecto a ese tema, para no extenderme y para darle solamente el lugar que corresponde, lamentablemente se conjugaron muchos temas en ese día que lamentablemente nos pasó lo que nos pasó. En ese momento sabemos quién presidía la AFA, ese sí que era un feudal, y bueno, y sabía, y era tan inteligente que sabía darle a cada uno lo suyo, lo que le correspondía, y supo precisamente qué le interesaba en ese momento a la dirigencia de Huracán. No voy a hacer nombre de ninguno, pero obviamente el que se lleva a todos es el número uno. Sabía que le interesaba mucho más que un logro deportivo, tal vez le interesaba más algo económico. Entonces sabía cómo comprarte. Y bueno, y eso es lo que nos pasó. Se dieron cuenta, te diste cuenta, Miguel, ¿no? Ella todavía sigue, es como dice acá Lucho, ya fue, pensemos en el futuro. Ya fue, pero era una estrella. Era una estrella que nos robaron, y mi hija iba a ver a la misma edad que vi yo el Huracán campeón. Como solo vino el 73, eso saben que es, para mí es un daño moral que no se termina nunca. ¿Y por qué no, se denunció? Si existe, doctora, usted estudió eso. Pues, ¿por qué no se denunció? Porque ya te dije. Porque, ¿qué hacía en ese momento el feudal de AFA? Te compraba voluntades, y te decía, no, cállate que te doy esto. Y te callaba. Quedó demostrado porque está lleno de juicios afuera, por más muerto que esté. Igual, bueno, ya sabemos, está saltando todo. Está saltando. Y las cuentas que están afuera, en Suiza, ya sabemos cómo eran las cosas y cómo se manejaban. ¿Sabe, Migue, cuántas tuercas, tornillos? Bueno, la doctora entiende de eso. Tiene en Suiza, en esos países, Julio Humberto Grondona. Nos salvamos para toda la cosecha, Miguel. Y seguramente ese dinero va a ir a parar al tribunal de Brooklyn, que es el que está tramitando todo el tema este del FIFA Gate. ¿Qué más tiene de efemérides? Pues yo pasé el fúnebre. No, de efemérides ese se lleva todo. Ese se lleva todo. Yo lo pasé en nombre de todo. Decime si tenés alguna más. Sé que no sé si el miércoles creo que fue un aniversario del huracán, el huracán del 29, pero no recuerdo muy bien. Bien. Miguel, tirame algo de ¿lo tenés a mano? No quiero comprometerte. ¿Tenés todo a mano? ¿Me dijiste que había jugado la reserva? Había jugado la reserva, tenemos el segundo partido. Bueno, los dos partidos terminaron iguales en los resultados, tanto con Platense como con Racing. Estuvo arquero Jules Tello, también estuvieron lateral derecho Sosa. Esto lo levantamos de José María Sánchez, por eso lo tenemos detallado de esta manera, ¿no? El primer partido, este fue contra Platense,
Lateral derecho Sosa de cuarta, Rosales. Lateral izquierdo de Santos Pavón. De dos centrales tuvieron Navarro, Miniceli, Pizarro, Galván y Vilante. De seis centrales estuvieron Sendín, Sánchez, Enganches, Enoglio, Gómez. Después de volante derecho, Luján, Gaucho, volante izquierdo, San Bataro, Dilón. Y de puntas estuvieron Barico, Púlveda, Abraham, Mohamed. Esto, muy agradecidos a José María Sánchez por la aclaración, ¿no?, de esto. Y ahí también diciendo lo importante, como decían, que es que los medios partidarios también podamos participar de todo esto. Y tener la posibilidad de ir. A mí, justamente, un técnico me dijo, ¿no? Venite, le digo, la verdad que no lo puedo hacer si no me autorizan desde prensa. ¿Por qué? Porque asumí esta responsabilidad y tengo a alguien que me dice si puedo o no. Y si en realidad, y sabemos que por COVID en este momento, están prefiriendo que no, por eso los partidarios en realidad no podríamos ir, al menos que nos citen, ¿no? El segundo partido fue justamente contra Racing, que se empató 2-2. Estuvo Tello Molinas, Rosales, Sosa. Estos segundos entraron en el segundo tiempo: Pizarro, Galván, Paniagua, Dos Santos, Pavón, Luján, Servín, Mataro, Sánchez, Barijo, Gauto, Penoglio, Mohamed, Abraham y Dulón, ¿no? Estos son los jugadores que están en el segundo partido. Voy a explicarle a la gente que Miguel les tiró el equipo y cuando se nombraban dos, es el cambio del primero que nombró. No te enojes, Miguel, que lo diga, porque hay gente capaz que no lo entiende y tratamos nosotros tratamos de tener lenguaje práctico, como decía el gran Guillermo Nimo. Hay que hablarle fácil a la gente, por lo menos, así lo veo yo, hay que hablar fácil para que todo se entienda. ¿Qué tal, Gabriel Ancelotto? Feliz día del locutor, que fue ayer, si no me equivoco, ayer. Para usted, doctora, hay que saber perdonar, el de arriba lo acomoda todo, no se enoje, para usted. Miguel, bueno, ya dimos lo que es reserva, después hubo algo de inferiores, donde, si no vieron el programa del jueves, que sale el polaco Balsa, estuvo muy duro, muy crítico, la primera vez que lo escucho hablar tan preciso, tan... como muy, 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 muy. He metido en el trabajo, pero a full. Y Saturno, los dos. Y en un momento se cruzaron los dos, estuvo muy, muy linda la charla. Después nos cagaron a pedo, no hay problema. ¿Sabía, doctora, no? Sí. Ah, bueno. Así que vamos a dejar ese tema. Volvemos a tocar algo de judiciales. Gaby Ancelotto dice, llama la atención, dos cosas. Sí, lo hablamos, que Huracán no tiene gol, lo dijo la doctora, y hasta acá todos jugadores libres. Es que está muy caro comprar, Gaby. Ahí está el problema. Eduardo, respecto a los partidos que se jugaron, fueron contra Deportivo Morón, los resultados fueron: cuarta empató 1-1, quinta empató 1-1, sexta ganó 3-2, la séptima empató 0-0, la octava ganó 2-0 y la novena 6-0. Esto se jugó bien. El viernes y el sábado. La de Luques, la novena. De Luques, la cuarta de Polaco, sí. ¿Sabe que el otro día no pude escuchar, Miguel? Saturno, ¿cuántos títulos ganó como técnico de inferior en Boca? Tiró el número y le digo la verdad. Estaba muy bajito. 10 títulos. Arriba de 10 seguro. Oh. No me acuerdo si hubiera sido 15, no recuerdo bien. Por Dios. Por Dios. Bueno, pero como era de la gestión anterior, lo limpiaron en Boca. Claro. Claro. Bueno. 14.
Ahí José María Sánchez, 14, y Rivadero, 14. Bien. Sí. Sabía que era 14 o 15, no me acordaba bien, pero bueno, arriba de 10. Yo no lo pude escuchar. Interesante lo de Saturno, al igual que lo de Luques en novena, ojo con Luques en novena, tiene muy buen ojo. José María, ayúdame a ver si no me equivoco, me parece otro técnico interesante, al igual que el polaco, que el otro día lo escuchaste, y Miguel también. Hay cosas que pueden ir de a poquito manejándose, Miguel, con el asunto de las inferiores, de buscarle, como le preguntamos a ellos, ¿no?, la pertenencia de Huracán junto a Radaeli, hacer trabajar en conjunto y buscarle una manera de sacar los valores que nos van a dejar el dividendo el día de mañana, ¿no, Miguel? Hablaban de eso. Tal cual. Bueno, acá voy a tocar dos temas. Uno que dice Uballo, y acá lo trajo Nadur, ¿no? Justo me fue, y lo cuestionaron. Y después Rivadero dice, el futuro técnico es el polaco sin duda, ¿no? El futuro técnico de primera seguramente es el polaco sin duda, cosa que también se lo preguntamos, Rivadero, se lo preguntamos al polaco, y el polaco dijo, por este motivo, ya que está, te lo menciono, Claudio, por este motivo la dirigencia anterior me sacó del club. No quiso arriesgar más, dijo, como todo técnico, queremos ser de la primera, cosa que también no lo quiso retrucar, pero Sergio Saturno, en otra entrevista que nosotros le hicimos, él dijo, yo quiero ser siempre técnico de inferiores, a lo máximo reserva, no me interesa ser un técnico de primera. Hay algunos técnicos que sí le interesa y al polaco le gustaría que pase, pero es cauto y respetuoso del técnico actual, que es Frank Udelka. Exactamente, bien lo dijiste, Miguel. Doctora, ¿tiene algo más en cuanto, para ir haciendo un salpicón de noticias? Sí, antes de meterme en los juicios, quiero decirles algo que pasó esta semana, que es con respecto a la medida de marketing, que ahora el carnet tiene sus beneficios, entra en redquemera.seahuracan.com y la propaganda decía clavada en el ángulo. Bueno, se trató de hacer una red con algunos comercios y de descuentos, el cual yo estuve revisando y el de mayor nombre es el McDonald's. Hay descuentos. Así que bueno, revísenlo porque cuando yo lo revisé el primer día había tres comercios, tres entidades, tres sociedades y la más importante era McDonald's. Así que revisémoslo porque este número seguramente se va a ir agrandando. ¿Y cuánto más o menos el descuento, Doc? No, creo que era de la Big Mac. Había algo de la Big Mac, como un 2x1, una cosa así. Ah. Pero en automac. Ah, no. Ojo, no fácil, ¿eh? No la tenés fácil. Yo recuerdo que no, sin canje, había llevado para odontología Gascón, en la otra gestión le dieron el 5 pelota, que con el carnet de Huracán tenían la revisión gratis y después el 10-15% de descuento. Pero bueno, será cuestión de acercarme. Sería cuestión de volverlo, si puede seguir existiendo, de volverlo a acercar ahora otra gestión. No le dieron bola a eso. Ay, no, ¿sabe lo que nos perdimos, Miguel? Y volvemos al tema de los juicios. No lo pude ver ayer. Los reportajes que hacía usted con los músicos. Me olvidé, Miguel. Florencia Títaro. Lo voy a buscar después. Una quemera que estuvo justamente en el Ducó, que cantó el himno, ¿no? La verdad que excelente. Nos ha acompañado muchas veces en nuestros programas y nos acompaña siempre en las redes sociales, así que le mandamos un beso grande. No, por supuesto, es una gran artista. Sí. Es muy bueno que pase esto, Eduardo. Es muy bueno que también, así como nosotros a los huracanes del mundo, también otros partidarios también lo tengan en cuenta, porque, a ver, son grandes canteras, ¿no? Que justamente no tenemos que ir muy lejos, y no tenemos que ver, y hoy publicamos el Huracán 266, que ya se ha sumado, así que imagínense la cantidad de huracanes, por ahí no todos son de fútbol, ¿no? Por ahí hay otras actividades, pero no importa, en su mayoría sí tienen fútbol, y es buenísimo que esto pase, y es buenísimo que hayan veedores que nos puedan acercar
jugadores buenos desde esos lugares. Acá Juan Domingo Framiñán, que habrá escuchado el otro programa, gracias por estar ahora conectado con nosotros, dijo que Garzón dijo, valga la redundancia, tres refuerzos más, un arquero. No le pifié en la pregunta que les hice. Sacando al arquero, ¿cuántos más? 10. ¿Cuántos son? 7, 10 refuerzos. Venimos bien. Pero venimos bien. El técnico de entrada dijo, quiero uno por línea, mínimo. En realidad dijo dos, pero quiero uno por línea. Así que supuestamente da 11. Sí. Chicos, no se peleen por redes, queda mal, ¿no? Ya está. Pueden disentir todo, pero somos todos al final, terminamos siendo, ¿no? Acá. Lo mira de 1960, Marcelo Fabián Luna, soy de Huracán, no, ni de Nadur, ni de Garzón, que se haga cargo del que le cuadre. Bueno, está bien que haya, con respeto, siempre que haya discrepancia, está bueno. Gracias, Framiñán, otra vez. Miguel, ¿tenés algo más de actividades, como resumiéndolo? Tírame una. En 30 segundos, un minuto, te puedo dar todo lo que se fue haciendo, que no es mucho, pero sí es importante. Jugó fútbol playa, Huracán ganó 4-2 contra Ferro. Los goles fueron de Brunner, Carroza, Silva, Gómez Cuevas. Hockey sobre patín, tenemos algunos de los resultados, porque lamentablemente hasta que prensa no lo quiera sacar, se ha limitado esto de que nos pasen información. Pero jugó la primera en GEBA, del femenino, Huracán ganó la primera 3-2 y Junior perdió 6-2. Juvenil jugó contra Comunicaciones B, le ganó 4-1, un partidazo por lo que me contaron. Goles de Palacio Sofía por 3 y Garzaba, que Valentina hizo el gol faltante, sobrante, o sea 4-1. El clásico masculino perdimos con la reserva 5-2. Los goles fueron de Kimen Pla, Facundo Ochoa, los dos goles de Huracán, y la primera empató 1-1 con Nicolás, gol de Nicolás Miguel, que justamente se jugó allá en San Lorenzo, ¿no? Hockey sobre césped, sí. Tenemos Huracán, jugó el femenino contra Nueva Chicago, la novena perdió 4-0, la octava perdió 4-2, después una seguidilla de triunfos que fueron la séptima ganó 3-0, sexta 6-0, perdón, séptima 3-0, sexta 6-0, quinta 7-0, intermedia 8-0 y la primera ganó justamente 6-0. Bueno, estos fueron los partidos y los resultados que se han jugado y hay actividades, como estamos viendo, que están empezando ya a rodar, ¿no? Y esperemos que de a poquito vayan apareciendo otras, como las que también nosotros veníamos haciendo, Eduardo, con futsal femenino. Él iba a preguntar. Me vio acá, me parece, ¿no? Sí. ¿Me vio? Sí. Esperemos. ¿Sabe que le iba a preguntar? De a poquito vaya a preguntar. Porque... Le iba a preguntar eso. Miguel tiró las actividades. Doctor, hablando un poquito del estadio, se sigue trabajando, ¿eh? Se sigue trabajando. Vamos a ser francos, cuando hay cosas que se hacen re bien, lo vamos a decir todo. Quedó muy bonito toda la parte de atrás. En la Mirabé, doctora, la fachada, ¿eh? Sí. Quedó muy bonito. Quedó muy lindo y ahora se está... Están cambiando el color a la tribuna, a la Bonavena. Tal cual. El rojo, así no se ensucia tanto. Uh-huh. Que a mí me parece perfecto en cuanto para no estar todo el tiempo... ¿Cada cuánto habría que pintarlo? Sí, el blanco es muy delicado. El rojo y harán el globo en blanco. Porque la forma tiene que quedar igual, creo. ¿No? ¿Cómo lo harán? Y sí, harán el globo en blanco. No hay otra. ¿Vos pensás lo igual, Miguel, que va a ser rojo y el globo en blanco? Y si no es la parte blanca, ¿no? Hay mucho para hacer en la cancha. Sabemos que hay muchas cosas que están complicadas. Por ahí estructuras que tendrían que modificarse, tendría que verse. Es muy lindo que se le cambie la fachada y de a poquito que se vayan haciendo arreglos. No es barato,
le ha pasado a River, y no solamente a River, sino que tenemos esto, ¿no? De que hay que arreglar como una casa, ¿no? Hay que arreglar cada tanto, siempre se rompe algo, y esperemos que de a poquito esto se vaya modificando, ¿no? Miguel, ¿usted tiene mano? Pues sí. Lucho, sí, Gómez tiene cláusula de salida para irse tanto en diciembre como en julio. Pero hay una, creo que hay una moneda, ¿eh? No me acuerdo, doctora, si lo tiene anotado usted. No, no lo tengo anotado yo. Pero hay una... ¿Por quién, Eduardo? Una monedita, que con Gómez. Ya lo dijeron ayer, rojo, no, luego blanco. José María, yo desde el viernes a las 2 de la tarde estuve a Valentina, hacé de cuenta que me conecto así y o trato de sacar alguna info y nada más. Pero era más o menos lo que uno pensaba. Con cargo hasta el 31 del 12 del 2022 y con dos opciones de salida. Una en enero y otra en julio del 2022, contrato renovado a... Bueno, sí, eso tengo con respecto a eso. Bien, bien, bien. Faltaría sacar también el alambrado de la mira B y capaz que eso va a ser pronto, ¿no, doctora? Sí, el tema es cuando vuelve el público. Ese es el tema, porque cuando vuelva el público va a volver con algún aforo y va a tener que estar todo en condiciones o en algunos lugares no van a poder estar. Es verdad. Cuidado eso. Hay una pregunta importante de Marcelo Fabián Lema. Cuando hablen con la dirigencia, pregunten por los socios del interior y del exterior, deberían poder votar. Es una de las cosas, ¿se acuerda, Migue y doctora, que estuvieron tratando de hacer esta nueva comisión directiva antes de las elecciones? Ver si se podía captar el voto de la gente del interior y del exterior. ¿Digo bien, doctora, si no me olvidé? Sí, bueno, sí, es cierto. Creo que ellos tomaron ese bastión también para, si ganaban las elecciones, poder tener en esta gestión, realizar o buscar la manera de llegar a hacer eso. No estoy equivocado, ¿no, Doc? No, está bien, pero bueno, obviamente con esta pandemia no se pudo hacer. Lo que no sé si eso no va a traer algún cambio nuevamente del estatuto, porque en el estatuto las votaciones son presenciales. Entonces yo no sé si no se va a meter mano nuevamente en el estatuto, que o no lo tocaron nunca, o se tocó y ahora ya me estaban comentando que la parte de las sanciones quedaron muy livianas. Y el año pasado el Tribunal de Honor tuvo mucho trabajo. En este momento no ha ingresado nada en el Tribunal de Honor, pero por lo del año pasado tuvieron la integración anterior del Tribunal de Honor, tuvo mucho trabajo. Y con el aplicando el nuevo estatuto quedaron un poco, las sanciones quedaron un poco livianas. Acá José María Sánchez dice que Garzón dijo, está bien, nos ganaron de mano, que el alambrado de la Mirabé va a estar complicado, porque es una platea brava, y ahí está la educación de los quemeros, pues sería bárbaro sacarlo. Iban a subir la platea, ¿no? Un poco, para que quede un poco elevada como la de Banfield, no sé cómo iban a hacer. Exacto. Y el tema banco de suplentes. Argentinos Juniors tiene todo atípico alrededor de los bancos de suplentes, y entre los dos bancos de suplentes está el sector de discapacitados, que entran a la silla de rueda adentro de la cancha. ¿Le tiene una idea? Ajá. A la gente del estadio, le tiene una idea. Sí, sí. La gente de silla como de hacia rueda... como hacia River, por la puerta maratón. Exacto. La entraba. Gente de silla de rueda en Argentinos Juniors, que es una cancha chiquita, lo ve desde en el medio entre el banco de Argentinos y el banco del visitante. Lo recuerdo cuando fuimos a jugar la época de Eduardo Domínguez, que yo solo estaba solito, que me hizo entrar ¿cómo se dice? El presidente del estadio. Sí. Bueno, porque me había retirado en ese momento de una transmisión. Y como tuve la oportunidad de que me conocían, pude ingresar con Globito, que miró el partido con la gente de Argentinos Juniors y la cabeza salida fuera del morral. O sea, me jugaba el pellejo también, por el Huracán. Entonces me observé eso, y me parece una idea muy importante
para que tengan en cuenta la gente del estadio, si van a modernizar, de buscar la manera de poder hacerlo. Es como un corralito, pero muy lindo, de acrílico todo, así que va. La rampa, hay una rampa en la sede, sí, no sé si, me parece que es es la que quedó de la otra gestión, supongo que la van a hacer, es palabra de campaña. Y ya que están arreglando el gimnasio de boxeo, pero, que están arreglando la parte de la terraza y todo eso, me parece que lo primero que tienes que arreglar es la entrada a la rampa, ¿no? Claro, el vicepresidente de la CD. Tendríamos que llamarlo. De la CD va a salir, lo vamos a sacar pronto. No, me había dado la idea, el proyecto que tienen. Lo que pasa es que si no entra una monedita, era mucho más práctico, porque la puerta de la entrada se cortó, la cortaron, si van a la sede van a ver que está cortada, para abrir el portón, y eso es por las dos veces que se hizo la rampa en la otra gestión. Que me criticaron, pero las medidas no eran, y la que está ahora tampoco son. Así que de a poquito, hay que dar tiempo al tiempo, no sé cuántos meses, febrero, ¿no, doctora? Y Miguel, las elecciones en febrero fueron, sí. Sí, febrero. Marzo, sí. Abril, mayo, junio. 5 meses. Todavía no se cumplió el semestre. El semestre. Bueno, pero esto es muy vertiginoso. Por eso. Así que bueno. Miguel, ¿te quedó algo más de el salpicón deportivo? Todo dicho. No. Todo dicho. Le preguntamos a la doctora si hay algún juicio más para ir cerrando este programa hoy. Tuvimos al presidente en otro lugar, y nosotros lo vamos a sacar, y acá va a ser, el título va a ser Hablemos a Garzón Quitado, o hablemos, como la vieja obra, ¿se acuerda, doctora? Hablemos a Garzón sí, Quitado. Sí, a Garzón Quitado, sí. Bueno, mami, perdón, gente, ¿no te acordás quién hizo esa obra, no? Hablemos a Garzón Quitado. No, no me acuerdo. No te acuerdas. No. Bueno, y como segundo título sería El Grande Chávez. Son títulos de obras de teatro. De obras de teatro, sí. Bueno, El Grande Chávez, Padilla. Hay de Padilla. Federico Lupi, Héctor Vidonde. Correcto. Acomodadora de la platea, mi vieja. Acomodador muy bien. A los 13 años, acomodador del Super Pullman. Y el Pullman, Eduardo Carbone. Mire, si no tengo vida, historia para contarle. Y Miguel, me debe el reportaje, ¿eh? Me debe el reportaje. Vamos a hacerlo. Hay que hacerlo. Tengo muchas cosas para contar. Muchísimas. Estás con muchas ganas de que eso pase. Tengo muchas ganas de hablar. Tengo muchas ganas de hablar y contar cosas de la vida, de las vivencias, y que la gente se tiene que preocupar. Hay cosas más importantes a veces que fijarse si uno tiene el pelo desprolijo, o si salimos de casa, no salimos de casa. Nosotros laburamos con mucha pasión y muchas ganas, y eso es lo importante. El trabajo es importante. Y yo estoy sin trabajo, y Miguel lo sabe, estoy sin trabajo, porque soy frontal. Y en el SUTEP no me dan laburo porque soy frontal. Y acá voy a seguir siendo frontal. Listo. Juicios. Discúlpenme, pero lo tenía que decir, porque lo vamos a sacar a David Garzón. Lo vamos a sacar. Pero el reportaje lo vamos a hacer a la manera nuestra, diferente. Sin pelos en la lengua. Como corresponde. Bueno. Dale. Empezamos. No. Están los que siempre manejo, que son los más importantes, están calientes. Se están moviendo. Lo que no se movió en todo este tiempo, se movieron en esta semana. Les cuento uno. El de la compañía aseguradora que afrontó el capital del juicio de Espinosa, Gestión Compañía Argentina de Seguros, con trámite en el juzgado comercial 26, es el expediente 15.356 del 2020. Bueno, no, demanda el Club Atlético Huracán. Primero trató de embargar los derechos audiovisuales. Fue 2 veces con oficio a la AFA le dijo que no tenía nada que ver,
hasta que fue al lugar indicado, que es la Superliga. Cuando llega a la Superliga le dice, señores, Huracán ya dispuso de su dinero y lo tendremos presente para su oportunidad. Bueno, no pudo embargar, ¿qué hace? En el juzgado le dice, bueno, dele traslado a Huracán, porque estos juicios se hacen antes, se embarga antes, porque acreditó que tenía algo firmado por la gestión anterior, tenía un contrato, demostró que lo había pagado en el juicio, para lo cual se contrató la póliza, entonces fue a la justicia comercial. Pretenden pagar la tasa a justicia, pretenden embargar, no puede, entonces la justicia comercial dice, bueno, ahora debe la oportunidad a Huracán que conteste demanda, envíele cédula, notifíquela. Va a Huracán, la notifican, y Huracán contesta demanda. Y Huracán contesta demanda diciendo que niega la póliza, que esta gestión asumió en febrero de este año, que nunca fue citada mediación, que pretendía que se abriera nuevamente la mediación. Le contestaron acá que no es necesario, que esto puede seguir igual sin remontar este juicio, sin retrasar este juicio a la mediación, y obviamente niega. Niega que haya contratado esta emisión de póliza de seguro, niega que el actor haya emitido válidamente la póliza, niega que haya suscrito un convenio de cesión, porque ¿saben qué pasó acá? Acá pasó lo siguiente, acá también se trató, en la gestión anterior, de que no se embargaran los derechos audiovisuales. Pero miren qué cosa, que no se embargaran los derechos audiovisuales por cualquiera, pero la gestión anterior firmó en este convenio que a cambio de que le saliera de fiador esta compañía de seguros, ellos le entregaban los derechos audiovisuales a esta compañía, a esta aseguradora. Algo raro, ¿no? No sé, a mí la verdad no se me hubiera ocurrido. Entonces la compañía aseguradora le dijo, bueno, bárbaro, no sé cuántos millones, yo seguramente si tengo que afrontar va a ser menores. Entonces la compañía seguro le dijo que sí. Cuando llegó el momento, obviamente pasó lo mismo que ahora. No estaba ese dinero, ni en la Superliga ni en ningún lado. Entonces, bueno, se promueve todo este juicio. Entonces Huracán niega todo. ¿Saben por qué Huracán niega todo? Por lo que dijo Garzón. Garzón dijo que esta póliza la contrató el expresidente a título personal, porque nunca esa negociación fue pasada en una reunión de comisión directiva ni consta ningún acta. Entonces lo que dijo el actual presidente Garzón es que si la quería pagar Nadur porque la contrató él, que demanden a Nadur. Así que bueno, vamos a ver acá cómo sigue este tema. Doctora, voy a salir un poquito. El club, sí. El presidente del club, o uno de sus fans, me pone Alegranza, me tiró Lelo y Globo de Primera le puso me gusta. Entiendo si tengo respuesta con todo. No, capaz que pusimos me gusta porque tratamos de poner, a veces hay mensajes que pasan rápido y para ponerle que como que los vimos. A ver, ¿dónde está eso? Bueno, a ver, ahora yo le buscamos, pido disculpas, no me acuerdo. Gustavito Álvarez, ahora lo buscamos. Y sacamos el me gusta. Quédate tranquilo. Gracias a la página, les cuento dónde estamos saliendo. Ay, se me fue. Fútbol Pasión por mi Club. Aceptó recién la transmisión de nuestro programa. Una página que va para todo el mundo, ¿eh? Así que, bueno, estoy contento que haya aceptado nuestro programa, Miguel. Okay. Vamos a buscar eso, Gustavo Álvarez. Bueno, es sponsor. Este es un tema que hay mucha gente que está todavía a la espera, Miguel. Pero no aparece nada, ¿eh? Está duro el tema. No aparece nada. Por el momento, no aparece nada. Y con el asunto de la vestimenta, Doc y Migue, estamos todavía ahí, esperando. Sí. Que no sabemos. Sí, no están abasteciendo bien. Vamos a ver ahora que se está acercando ya el inicio del campeonato, a ver qué pasa. Y a ver si mejoran un poquito los modelos. Esa por lo menos es mi expresión de deseo, ¿no? No entiendo lo de Bugallo, puse, por eso te pusiste saco y corbata, no, reitero. El programa va dedicado a Dani Pérez, porque dice que salía muy desprolijo. Entonces me puse saco y corbata. Listo. Me tengo que cortar el pelo igual. ¿Qué más tenemos, doctora, de juicios? Así vamos cerrando. Bueno, este magazine. De juicios, les comento. ¿Se acuerdan que la semana pasada
el Tribunal de Honor emitió un comunicado diciendo que, a ver si lo encuentro exactamente como decía, acá estaba, en mi carácter de secretario del Tribunal de Honor, no, bueno, que, acá está, el expresidente Alejandro Nadur fue suspendido como socio y como miembro de la comisión directiva. La suspensión fue confirmada por la Asamblea de Representantes, Dirección General de Justicia y la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Nación. No, Civil de la Nación, Comercial no. Pese a que Alejandro Nadur había intentado a través de un recurso extraordinario pararse ante la condena, el Tribunal de Honor comunicó y ratificó la sanción de 6 meses como socio del club que comenzó a regir a partir del pasado 11 de junio. Y a continuación, bueno, emitieron toda la resolución del Tribunal de Honor, lo que motivó un descargo a través de su community manager y de su cuenta, diciendo que esto no era así porque no estaba firme. Yo la semana pasada me fijé, entré al Poder Judicial y me fijé qué pasaba con ese recurso. Bueno, resulta que él presentó un recurso de queja y que le fue rechazado el recurso de queja. Sí. El señor Nadur presentó un recurso de queja que fue rechazado. Bueno, ¿qué sucede? Pasa que los recursos de queja no suspenden la ejecución de la medida. O sea, si fue suspendido, fue suspendido, la tiene que cumplir la suspensión. Pero, obviamente, él podía acudir a la corte vía recurso extraordinario. Hasta la semana pasada yo no veía nada. Bueno, ahora sí apareció. Fue a la corte. La sanción esta la tiene que cumplir igual, porque el día que baje de la corte, si la corte no tiene nada más importante que resolver antes, la sanción ya se está cumplida porque no es con efecto suspensivo, sino se debe cumplir ya y eso se llama efecto devolutivo. Fue a la corte, pagó los 100 mil pesos de arancel para poder acudir a la corte. Así que, por lo menos, podemos decir que el depósito que pide el artículo 286, que son los 100 mil pesos, el 1 de julio está presentado y este expediente va a ir a la corte, porque a mí lo que me parece que lo que le interesa al expresidente Alejandro Nadur es que esa suspensión no le trabe la posibilidad de que en las próximas elecciones pueda participar como candidato o como integrante de algún cargo importante dentro de la comisión directiva. ¿Por qué? Porque hay un artículo en el estatuto que es el 78 que dice: para ser miembro de la comisión directiva se requiere ser socio activo, protector, vitalicio, protector y ser mayor de 25 años. 2. Tener los últimos 5 años a la fecha de la elección sin interrupción como asociado. Y para el caso del presidente, vicepresidente primero y segundo, y solo para la primera designación como secretario general y tesorero, los últimos 10 años ininterrumpidos a la fecha de la elección como asociado. ¿Qué pasa? Esta suspensión le interrumpen esos 10 años de socio pacífico. ¿Está? Y no podría presentarse en uno de esos cargos importantes, como dije, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero. Eso, ¿me entienden? Entonces yo pienso que Alejandro Nadur va a la corte por ese tema. Claro, que es lo que la gente preguntaba, y lo, Miguel, ¿te acordás que lo comentamos la semana pasada? ¿Qué pasa, doctora, si esto o el otro? Claro, porque la suspensión de 6 meses hasta diciembre la va a tener que cumplir sí o sí. Pero ahora va por el tema de que, ¿se acuerdan que había un artículo 14 que dice derecho a asociarse con fines útiles? Bueno, creo que van a pararse en ese tema para que no corra, o sea, va a ir por una cuestión constitucional. Creo que va a ir por eso a la Corte, porque no puede ir por otra cosa, por algún punto que no esté en la Constitución, no puede ir vía recurso extraordinario. Entonces, él va a cumplir la sanción, pero seguramente va a fundar el recurso en ese tema, me parece a mí. Bien, bien. Bueno, eso es en cuanto a ese tema. Y después, a ver, que tengo otra cosita. Bueno, con respecto al juicio de Toranzo y Mendoza, lo que tenía para decir, a ver, justo estoy en Espinosa, que no nada que ver, a ver, bueno, dije que el próximo martes 13, se va a desarrollar una audiencia de 360, que es como una audiencia de conciliación, y este juicio está caratulado, Toranzo, Patricio, Daniel y otro contra Confederación Sudamericana y otro, y otro es Huracán. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que, eso hay que revisarlo, ¿no? Porque no, todos nos dijeron, pero ver, yo no lo vi. Yo no sé si Huracán desistió de algo contra la Conmebol porque tenía que cobrar tenía que cobrar el dinero de la participación en la
no sé si en la Sudamericana o en la Libertadores, no me acuerdo qué era. Eso no sé, no me consta, no lo vi. Lo único que sé es que si se abrigaba una esperanza de poder deslindar responsabilidad a las transportadoras de Venezuela, que son sí. los señores Daniel Gómez, Eduardo Marasco, Malvin Hernández, Citeso S.A., Turismo de Lujo S.A. y Seguros Caracas de Liberty Mutual, bueno, no se las pudo notificar, y ese plazo que tenía Huracán de 20 días en el año pasado, dice, le otorgaron a Huracán un plazo de 20 días para que acredite haber impulsado las situaciones mencionadas bajo apercibimiento de tenerlas por desistidas. No pudo acreditar de impulsar las notificaciones y la citación a la mediación, por lo tanto, le dieron por decaído o por desistido ese derecho a Huracán. O sea que este juicio se lo va a comer Huracán solo. Doctora, Gustavo Álvarez... Y la Confederación. Gustavo Álvarez dice, Huracán se hizo solidario en la demanda. Bueno, se hizo solidario. Sí. Bueno, la demanda está los dos. Claro. Obviamente la demanda está los dos. Ahora sí, le hacen firmar algo a Mendoza y a Toranzo que van a desistir del derecho a reclamar. Yo ya estaría bailando, estoy bailando en una pata, pero la verdad que no me da que puedan llegar a firmar algo, sobre todo muchachos. Acá Gustavo Álvarez pone Mendoza 15 palos verdes a la Conmebol, le va a pedir. Vamos a ver. Claro, vamos a ver por cuánto prospera. No se olviden que esto va a pericia. Vamos a ver eso. Vamos a que la Conmebol es responsable como organizadora, es responsable. Que es responsable. Desde ya les digo que es responsable. Y sí, sí. Ahora, yo quiero saber, obviamente que tenés que demandar a los dos. Cuando vos inicias un juicio, cuanto la demanda es lo más amplia posible, mejor, porque siempre vas a enganchar a más gente. Y aparte los tenés que intentar contra todos, porque vos te olvidaste de citar a alguno, y mira que por ahí va para atrás el juicio. Les digo, porque yo en uno lo di vuelta en cámara de esa manera. Yo lo di vuelta en cámara de esa manera, un civil, también un daño sin perjuicio. Porque mencionaron a un autor de algo y nunca lo fueron a buscar al de la camioneta blanca. Nunca fueron a pedir al peaje filmaciones, nunca fueron a nada. Y demandaron solamente el de la camioneta negra, que era mi defendido, ponele. Y bueno, gracias a eso pude dar vuelta a ese juicio en cámara. Bien. Pero vos tenés que notificar a todos. Pero en este momento, a Huracán, se me hace muy difícil, porque no pudo encontrar esas transportadoras en Venezuela. Bien. El plazo que le otorgaron, justo era en pandemia, y no los pudo ubicar. Bien. Y bueno, y ahora, bien, ese juicio lo va a tener que afrontar Huracán. Huracán no lo puede deslindar hacia otro, porque la verdad que el dueño del micro en destino, del Huracán, bien, era un tercero. Exacto. Bueno, entonces vamos a ver después qué es lo que pasa, vamos a ver si hay algún escrito firmado que Huracán se va a hacer cargo de todo el juicio y no Conmebol, no sé, lo quiero ver. Bien. Porque eso también, realmente, si Huracán firmó eso, y la verdad que yo lo veo complicado al expresidente. Bien. Yo lo veo complicado ese tema. Bueno, retarde. Nos vamos a ir con una preguntita para los dos. Primero, Migue, ¿qué fue lo mejor en Huracán en el primer semestre? Empezamos el día ya julio, segundo semestre. ¿Qué fue lo mejor de Huracán en este primer semestre que pasó? ¿Y qué fue lo peor, Migue, para vos? Sí. Lo mejor es que estamos hablando del cambio del aire institucional, justamente con un nuevo presidente, de ver cómo esto se va poniendo de otra manera. Hay cosas, digamos, que volvieron las chicas, o que volvieron, no, que en un momento jugaron en el Ducó, cuando todavía en otro momento no era posible. Y institucionalmente creemos que vamos mirando hacia otro lado, así que creo que esperemos que esto sea positivo. Creo que lo que se vio fue unas ideas que se implementaron, se pusieron y se llevaron adelante. Veremos ahora cómo van saliendo las otras. Por ahí quedaron algunos jugadores de jerarquía, como se dijo,
por ahí, digamos, temas en contra, digamos, sigue siendo PIC, que, digamos, no está siendo muy positivo, le queda un mes más todavía de los 8 meses, ahí como lo decía Sebastián Pueblas, seguimos con ese tema, seguimos esperando esta modificación, y también, como negativo, seguimos viendo que, digamos, lo que nos está ofreciendo en este momento prensa, ¿no? Que es muy poco. Así que como cosas negativas hay muchas también, y como cosas positivas, esto de también de querer sacarse los problemas ahora y no patearlo para adelante, que a mí me parece bárbaro eso, y ojalá que se pueda hacer. Veremos, con esto que se está formando, veremos cómo va a seguir el club, pero bueno, la balanza sigue con la misma palabra, ¿no? Tiempo. Hay que darle tiempo a todo esto, y por ahora, bueno, estas cosas son positivas y también hay cosas negativas. Doctora, la misma pregunta, pero antes voy a leer este mensaje de Marcelo Soriano. Sí. Lo estoy leyendo, sí. Ah, formalmente la demanda inició en febrero. Sí, esa es la demanda, esa es la demanda. Yo fui un poquitito más allá. Yo fui a que ya notificado Huracán, y Huracán tratando de deslindar responsabilidad en las transportadoras de Venezuela, no pudo ubicarlas, por lo tanto, Huracán no va a poder deslindar su responsabilidad y va a tener que asumir todo como si ella hubiera sido la encargada del transporte y todo eso. Son las primeras hojas, esa es la demanda. Obviamente puede ser más de esa suma, porque va a ser actualizada, y además de las probanzas de autos obviamente de forense, de todas las pericias forenses que tengan los dos jugadores. Gracias, Marcelo Soriano. La doctora, como verás, se está encargando de eso. Lo mismo para usted. ¿Qué fue lo mejor en el primer semestre y qué es lo que más o menos no...? Bueno, ¿qué es lo mejor del primer semestre? Y la verdad que yo estoy viendo cambios a nivel edilicios. Estoy viendo que están tratando de ponerse al día con muchos juicios y con muchas deudas, que todos los días en la camita va gente a cobrar, de la misma manera que todos los días llueven reclamos en la sede, y que están tratando de cómo se pueda cumplirlos. En cuanto a fútbol, bueno, vimos la conclusión del equipo formado anteriormente, así que en cuanto a eso, espero que esta vez para este campeonato esté mejor formado el plantel. Bueno, y lo que estoy viendo es eso. No veo, con respecto de fútbol todavía no te puedo decir nada. De fútbol todavía no puedo decir nada, veo cambios en las otras áreas. Y están muy contentos los chicos de la pensión, y están muy contentos todos los técnicos de inferiores, que son los que pasan por los micrófonos del programa nuestro de los días jueves. Bien. Eso es lo importante también. Bien. Bueno, yo coincido con Miguel, los aires nuevos, renovados. Que lo vi a partir del 2015, bueno, se dio en el 2021 como bueno, y que tratan de hacerse cargo de un montón de cosas. Y lo peor quizás que en este nuevo aire renovado hay cosas que no me cierran y que tendrían que saber escuchar un poquito más a los que tenemos muchos años en esto. ¿Se entiende? Sí, ¿se entiende? yo puedo decir que yo no estaba de acuerdo con la elección de la persona del manager, y no está nombrado, y no estoy de acuerdo con la búsqueda de este técnico, pero sé que era una persona que estaba sin trabajo y era la que se podía contratar. Y yo igualmente no estoy de acuerdo. Ojalá me demuestre lo contrario. Ojalá que le vaya bien a... Obviamente. A Kudelka, todo a sabiendas que hoy Domínguez dio una nota diciendo en ningún momento dudé de irme de mi casa. ¿Se entiende, chicos? Ojo. Está muy asentado en Santa Fe con su familia, está muy bien atendido, le traen, le piden, le cumplen. Bueno, eligió. Pero, qué sé yo, yo me despido. Gracias. Miguel, laburo impecable, el tuyo impecable hoy.
Tenemos que decir, Eduardo, que tenemos casi 500 comentarios. 500 comentarios, estamos llegando a los 500 comentarios. Agradecemos a todos aquellos que siempre nos acompañan, que siempre están, a aquellos que se sumaron y a la gente nueva que nos sigue, que nos va a acompañar. Agradecidos. Y bueno, es un dato también que tenemos que dar, que es en la página estamos llegando a casi a los 1.400 personas, ¿no? Que por lo menos ahí estuvieron cerquita o vieron que estábamos haciendo un programa. Muchísimas gracias a todos ellos y de mi parte agradecerles a ustedes dos y a toda la gente de Quemera. Y bueno, nos estaremos viendo el miércoles con los huracanes del mundo, si no se corta la luz, y el jueves en GD1 Huracanizando el Mundo en el programa número 53. Así que de mi parte, 50 todos, 53. 53. El próximo programa de GD1, 53. El que barco. Sigue navegando. ¿Seguirá navegando? Pero por ahora sí. Por ahora. Por ahora sí. Por ahora sí. Mañana 8:30 de la cuesta, Gloria Quemera, acá con los personajes que estuvieron hoy. Miguel ya lo saben, el jueves también, el domingo que viene estaremos. Vamos a ver si sale alguien del Tridente. Para no ser reiterativos, como hoy salió en otro programa David, quizás saquemos a Abel Poza o a Gustavo o el presidente si accede a salir otra vez, porque en esta semana, ojo, en esta semana, amiga y doctora, pueden pasar cosas importantes, ¿eh? No, por supuesto, sí. Muy importante, pues están. Viene el arquero, media punta, y no sé si viene más gente. Y el amistoso de. Del martes, posiblemente el amistoso si se hace el sábado, preguntarle el por qué dijo que la Mirabén capaz que no se puede sacar porque es brava y cómo la platea al corta así, si no sabes si puede pasar lo mismo. Hay tantas cosas que hay que preguntarle a David Garzón. Y bueno, y la dejo para el cierre, como siempre. Sí, tengo que decir algunas cositas más. No se olviden de Huracán Abriga, de acercar todos las cosas de... todo lo que sean los abrigos, cuadraditos, el cuadradito tejido ayuda a la sede o a la quemita, por favor, hasta las 4 de la tarde. También vi en las redes, vi dos rarezas, que esto no se lo digo ahora, pero va a dar mucho que hablar. ¿Se acuerdan de dos jugadores que pasaron por Huracán? Aramburu y Alderete. Ah, sí, lo leí. Déjelo ahí, ¿vio? Doctor. Bueno, ¿vio eso? Bueno, no sé por qué no se destaparon en Huracán, ¿no? Bueno, no, se destaparon afuera. Aramburu bueno. No jugó nunca. No bueno, sé. Pero ahora va a jugar en la selección de Guatemala, porque guatemalteco, no es este uruguayo. Bueno, acá dijeron que era uruguayo. Bueno, está bien, claro. Además, bueno, no sé cómo es el tema. No sé cómo es el tema. La cosa es que no es uruguayo. Miguel, ¿sacó una fotito así? ¿Usted así y yo así? ¿Sacó? Está buena. Ahora la un segundito. Ojalá entre algo de plata, ¿no? Porque no se olviden que de Aramburu también tenemos que pagar la formación, ¿no? Claro. El primer contrato que firmó, justo va a firmar primer contrato con Huracán. Exacto. Ajá. Exactamente. Bueno. Bueno, gente, se hizo larguísimo. Fue un domingo atípico, nosotros seguimos trabajando así, a pulmón, somos veteranos de guerra, así que bueno, gracias, como dijo Miguel, a todas las quemeras y quemeros que estuvieron, esperamos que nos sigan, que acaban de encontrar que las cosas buenas y las cosas malas las vamos a decir, y que todo es por el bien de Huracán. Doctora, espere, cuando quiera. Todo lo que nos dijo en estas 2 horas y media de programa lo pueden encontrar en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y el canal de YouTube, al cual les sugiero que se suscriban. Gloria Globo de Primera, y nos estamos encontrando el próximo domingo. Nos vemos pasadita a las 20 horas, 20, 20:30. Vamos a estar como siempre. Hasta el próximo domingo.